Buenas noches, Puerto Rico. La cosa está mala. Desde que empezamos, esto está malo. Esto está caliente, una tiradera. Una falta de respeto para todo el mundo. Aquí va a haber guerra, aquí va a haber sangre, aquí va a haber de todo hoy. Aquí va a haber... Dame, caballero, yo no sé verdaderamente qué esperar de esta noche. De algo estoy seguro. Que la vamos a pasar bien, nos vamos a reír, la vamos a pasar de show, porque hoy comienza la primera parte del Game for the Throne en el Polillón. Yo soy Red Wolf Chanks, como siempre, de Crimson Gaming PR. Me acompaña aquí nada más y nada menos que conocido como la destrucción, como conocido Tumay es la gorda, conocido como la leyenda viviente. El único, Helium, Helio Mal, bienvenido, muñeco. ¿Qué es la que hay? Estamos aquí, estamos motivados, aquí a repartir sangre. Helio, ¿qué podemos esperar de la situación de hoy? Mejor dicho, bueno, ¿cómo tú vienes hoy, mejor dicho? Bueno, yo vengo a tratar de hacer la mejor participación posible, pero por ahí hay uno, ¿verdad? Y yo creo que mis compañeros que están por ahí también opinan igual, que lo que hace es hablar, y cuando le toca representar, pues mano, no, está aquí. Está medio sos la situación. Entonces dice que es el que reparte luz, pero pues mano, aparentemente Luma no está llevando la luz que dice que lleva. Así que tú dices que de la boca para afuera, nada más. Mi misión en este día es hacer quedar mal a Luma. Después que Luma quede mal, pues ya estamos con. ¡Ya rayo! Válgame. Luma está por ahí, que hable. ¿Que hable? ¿Quién más me acompaña aquí? Aquí yo tengo un montón de gente, tantos callados ahora. Uno los pone, ¿viste? Uno le pone spoiler y se le va la guapería, ¿viste, Helio? Rapidito. Se le va estamos la guapería. Estamos aquí. Y ahí está el gran Uri, que en los últimos rankings, los que no recuerdan, se posicionó como el máximo líder del Polillón en esos momentos. Uri, bienvenido, muñeco. Eso se le acaba. Gracias, hoy, tranquilo. Y a rayo. Eso se le acaba hoy. Dicen por se ahí. Se acaba hoy. Muy bien. Pues vamos a comenzar, damas y caballeros. Por ahí veo que estamos casi listos para el hit número uno. Son 6 carreras, son 4 hits. Los hits han sido intercalados entre ellos, básicamente. ¿Para qué? Para que haya un poquito de mezclita. Y entonces al final se había sugerido primero los primeros 6, pero se subió el numerito. Así que de los 4 hits, las mejores 8 puntuaciones van a pasar para lo que será el circuito de campeones, que sería la segunda parte del evento de hoy. El primer hit, que ya lo hemos criticado, Eliomar le dijo cobarde, sinvergüenza, tráfala, entre otras palabras que no podemos mencionar aquí porque esto es PG. Tenemos al gran Jeffrey, conocido como Luma. En este hit tenemos a Osvaldito, conocido como OJ. Tenemos al gran e incomparable Helium. Este hit va a estar caliente. Tenemos a Kevin, que no sabemos dónde está metido. Él siempre nos apoya, pero hoy no lo hemos visto ni en la luz eléctrica. Tenemos a Patty y tenemos a Cocho. Dame confirmación de que ya tenemos los cogedores listos. Estoy viendo aquí que hay un par de cogedores. No sé si estamos listos ya. Voy a hacer un cambio de cámara bien rápido. Perfecto, eso está nítido. No hay que ni mirar esto. Muy bien. Dame luz, Helio. ¿Quién falta? ¿Tú estás aquí en el streaming o no? Sí, yo te veo. Yo lo veo. Estamos, o sea, aquí. Me explico. ¿Tú estás adentro o no? No, no. Yo no estoy adentro. Yo tengo que entrar cuando arranque. Ese tiene que ser Cocho. Ok. Quiere decir, ese tiene que ser Cocho. Si solamente faltaría Kevin, pero no sabemos de Kevin porque no ha dado señales de vida hoy. Dame break, sí, ya voy, sí, muchacho. Ya gritó. Vamos a darle break a ese muchacho. Osvaldito, yo no te he escuchado mucho. Yo necesito escuchar luz de ti. Yo necesito que tú me digas, mira, negro, Juanjo, Red Wolf, yo estoy cansado. Yo quiero escucharte. Háblame, Osvaldito. Es que la otra vez
La otra vez ronqué y... Está bien, pero te estoy dando permiso. Te estoy dando permiso para que ronque. ¿Ok? Yo te estoy dando permiso para que tú ronques. Eso no sea todos los días. Yo estoy confiado en mis habilidades en Mario Kart, pero voy a dejar que mis acciones hablen en este hit y en el próximo. Y así le daré salsa a todo el mundo en el Championship. Mira, loco, pero eso no era las 8. Bueno, ¿qué hora es? Yo tengo... Ay, se me olvidó que es una hora de adelantado. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! Tremendo. Llevamos aquí 7 minutos hablando mañoña, esperando por este señor, y lo primero que hace es llegar a cuestionar. A cuestionar que somos unos irresponsables, que somos unos fanfuñeros, que esto está comprado rapidito, ¿ves? Es que uno no puede hacer nada, Entra acá y entra. El que falta eres tú, Kevin. Una vez tú entres, arrancamos. La puntuación se coge al final de la carrera. Si lamentablemente usted queda de... Al final, con R. Si usted... Lamentablemente, si usted tiene una mala colección y se le cae, pues su muñeco se le adjudican los puntos que haya... lo que da es pena. Por aquí veo a Vélez Robles diciendo que lo que da es pena. El Kevin. Kevin, ¿te escuchas eso? Que lo que tú das es pena. Yomar, debe ser Destro, Yomar. Destro. Destro está diciendo eso. Yomar. Que lo que das es lo pena. Siento, no me dice eso. Pues aquí estamos. Voy a dejar que todo el mundo se quede aquí en el Discord. No tengo problemas para que hablen mañoña. Lo único que acuérdense, manténganlo PG. Porque si no, perdemos la audiencia de los nenes chiquitos que nos ven a nosotros. ¿Está bien? Acuérdense aquí de eso. El futuro de Mario Kart. Aquí el único que habla malo es Jeremy. Los demás somos personas decentes. ¡Ea rayo! Aquí estamos esperando todavía a Kevin, dándole... Aquí muero, cero justicia, dice por allí Patricia. Escribiendo en el chat no indicado, porque tengo como 20 chats abiertos aquí, pero el chat que yo quiero que ustedes escriban es para leer... ¡Pati! ¡No! ¡Qué difícil esto! Bueno, vamos a dar... 2 o 3 minutitos más antes de... Sí, ya voy. Sí, porque ya is too much, muchachos, ya is too much. Vamos a dar 2 o 3 minutitos más para que puedan llegar para comenzar, porque estamos tarde. Ahora está Jeffrey, que llegó tarde, desesperado, dándome órdenes a mí. Es que este país es una fresquería, yo le digo, dama y caballero. No se puede, de verdad. No se puede. ¡Ay! Válgame. Aquí... Se le ha ido el internet a Patricia. Nos acaban de dar esa noticia tan espectacular. Que viva Luma. Luma, ¿ves? Luma. Ya empezaron con las pillerías. Luma es el problema. Gracias por ese follow. ¿Quién me dio follow? No veo casi. ¡Dexter! Gracias, muñeco. Ahora sí ya lo puse grande para poder ver, porque no se ve nada de ese follow. Vamos por ahí. ¡Hey! Jeremy, gracias por ese follow, muñeco. Qué bonito, ¿ah? ¿Eh? No me habían dado follow. Parece mentira. Parece mentira que los del mismo clan no. Mira, mejor vamos a quedarnos callados. Vamos a dejarlo ahí. Mira acá, ¿y vas a entrar o no? Mira la otra. Erika, gracias. Dios me la bendiga también. Gracias por ese follow. Gracias. Ahora ya mismo viene Osvaldito por ahí también. Dale, tíralo también, Osvaldito. Tíralo también. Te desgraciado. La cuenta de Twitch ni cuenta tenía yo. Míralo. Bernard Sams 29. ¿Quién es ese? Una persona que te dio. Pero gracias por el follow, man. Gracias por el follow también. No me quiero prender ahora, está apretado esto. Ya la gata. Ya se le dañó el Switch. ¿A quién no estamos? Ay, papá. Míralo ahí llegó Osvaldito. Yo sabía que venía por ahí. Yo lo sabía. Gracias, muchachos, de verdad. De verdad que yo quiero mucho a esta gente, porque el Polillón ha sido parte esencial del éxito de Crimson Gaming, como la Ala Racing. Y ellos han puesto nuestro nombre en alto. Y esa es la realidad.
Que viva oye, Luma. Oye, tengo una pregunta. Una nada más, ¿ustedes muñeco. ¿Ustedes tienen interés en la nueva saga, la generación 9 de Pokémon? Ah, bueno, eso siempre hay interés. Javier, Yo la tengo, yo no sé si a alguno de ustedes le interesa, pero yo estoy bien pompeado. Yo creo que ese jueguito va a ser bueno. Y estaba leyendo que a diferencia de otras generaciones anteriores, ustedes saben que muchas veces pues sale más de un juego para Pokémon. Pues este juego específicamente va a tener más de una historia. La historia va a depender del juego que tú compres. Si duro. Compras el Scarlet, pues la historia va a ser diferente al Violet. Duro, eso sí lo estaba leyendo y está duro, me encanta demasiado. Pues miren, muchachos, vamos a hacer algo. Yo como tengo aquí el poder de poder mover y pa' aquí y pa' allá, en lo como Kevin está teniendo problemas y no acaba de llegar, vamos entonces, Uri que está por ahí escuchándome. Uri, ¿me estás escuchando? Sí, muévete a Uri y a Jeremy, o algo así. Sí, yo creo que... A Jeremy para el balance, porque poner la Jeremy, vete para... pasa para el G1. Pero que abusado, ahora me va a poner con la crema de... Está bien, porque como quiera ahorita te tocaba con ellos. Y ahora te movemos para atrás después, para otro lado, tranquilo. Sí, muévete a Jeremy y a Dexter si es necesario. No. Tranquilo. Jeremy, porque lo que Kevin se prepara... En lo que Kevin lo cambia por Jeremy. Jeremy, pasa por acá, hijo. Te tocó la fanfunfa. Existe la muerte, sí, el grupo candente. Sí, pero yo te tranquilo. Mira, si ponen a Jeremy, tiene que entrar Erika también. ¡No! ¡Correcto! Sí, sí, por favor, que si Jeremy entra, tiene que entrar Erika también. Mi amor, para que le dé ahí a Jeremy. La escucho gritando allá. Ahí llegó, ese eres tú, Jeremy, ¿ya llegaste? Entré. Ok, ahora sí. Muy bien, las reglas del torneo, muchachos. Simple y sencillamente, empezamos en la Copa Caparazón. Nos movemos para el lado. Todas las pistas son aceptadas. 150 metros, normal items, computadora en hard, por favor, para que le haga la vida imposible a esta gente. Muy bien, y estamos listos, Elio. Tíralo por ahí, Elio. Todos los vehículos son aceptados, todas las gomas son aceptadas, todos los gliders son aceptados. Lo que no es aceptado y estaré pendiente, el que yo coja con la antenita queda descalificado de esa carrera, pierde los puntitos. Así que usted verifique bien ese auto, que no tenga la antenita prendida. Después no quiero lloriqueo diciendo, son unos pillos, está comprado, que si yo qué. No quiero escuchar nada de eso. ¿Está bien? Juanjo, ¿con cuál copa empezamos? Con el caparazón, mi santo. Caparazón, ese es el verde. El verdecito, sí, la primera. ¿Cuál? Una de ellas. No, pero espérate, ¿qué pasó ahí? El caparazón rojo. El mushroom, exacto. Ah, pero está bien, no te preocupes, tranquilo. Vamos a coger una de práctica, no pasa nada. Vamos a ver qué pista sale. Es el mushroom, es verdad. Ahora viene y sale la de Jeremy. No creo. Estamos en ley. Estamos en ley, no pasó nada. Entonces, ¿qué pregunté? Obligado. Guárdame, pero esto está bien feo, ¿viste? Vamos por ahí. Estamos viendo aquí la camarita de Eliomar y ya comienza lo que a usted le gusta, la acción, y no es de lucha libre. Y yo me quedé atrás cogiendo, hablando mañoña, pero Eliomar va acá a jancar por ahí para abajo. Dominante Eliomar en el arranque con el drift que le gusta a ustedes y me encanta a mí. Voy por aquí y Eliomar va metiéndole al sazón, batería y reggaetón, y lo demás lo pone Juan Chitrón. Así que vamos por ahí, damas y caballeros, y llegamos a lo que a usted le gusta. Está corriendo espectacular esta gente. Dicen que no se van a quitar. Vamos a mover esta cámara espectacular poco a poco, damas y caballeros. Estamos viendo a Eliomar. Estamos viendo a Osvaldito con una dominancia espectacular. Cocho en séptimo lugar. Luma en cuarto lugar, tratando de encontrar al Guito. Tenemos a Jeremy en tercer lugar. En segundo lugar tenemos a Jeremy. Cayó al quinto, la desgracia, porque el narrador le dijo que iba a... tercer lugar. En segundo lugar tenemos a Baby Daisy, que no tiene que ver nada con esto, que es la computadora. Y Eliomar, damas y caballeros, se ha detenido por alguna razón en una estrategia. ¡Ey!
rompió el caparazón azul y le ha dado pasti, que eso tenemos a Osvaldito y a Eliomar peleando por ese primer lugar. Osvaldito coge ventaja para ese primer lugar, damas y caballeros, con un tremendo drip, buscando ventaja en eso, buscando el aire. Claro que sí, campeón, disculpa que te interrumpí, pero estamos aquí narrando. Cocho en tercer lugar, le han pasado con un driftazo. Excelente driftazo de Wario Luma en cuarto lugar, acomodándose con un honguito, un caparazón rojo. No está fácil el hombre Jeremy reclamando ese segundo lugar con ese Wario. El Villager no nos importa. Daisy Pink tampoco. Tenemos a Baby, tenemos a Luigi tampoco. Helio en quinto lugar ha perdido esa ventaja cómoda que tenía. Tenemos a Osvaldito en primer lugar, llegando casi a la meta. Lo estamos persiguiendo con la cámara del juego. Y aparente y alegadamente, Osvaldito se va a apuntar la primera victoria de la noche. Damas y caballeros, algo espectacular que no debe ser muy sorpresa, porque sabíamos que Osvaldito venía a repartir pasta y queso. Lo único que Osvaldito se quedó callado, porque como él bien mencionó, la última vez que él habló pestilencia, la pestilencia le explotó en la cara. Así que él decidió hoy quedarse humilde. Gracias por ese follow, Jace, otro sinvergüenza que me debió haber tenido hace tiempo, pero lo perdonamos en el nombre de Jesús también. Claro, amén, que sí. Vamos para la flor ahora. Ahora sí, vamos para la flor. Tienen toda la razón y me disculpo, fue error mío. Yo no sé por qué dije caparazón verde. Yo estoy al garete, no me hagan caso. Estamos aquí, damas y caballeros. Ya la primera carrera ya se dio. No vi, no entiendo que no. No es muy difícil, pero estamos comenzando. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver cómo se devenga la carrera. Tenemos a Eliomar en el arranque nuevamente y tenemos lo que le gusta a usted, el cambio de cámara rapidito. Vamos a ver si nos da tiempo. No, nos quedamos con Eliomar. Eliomar arranca, damas y caballeros, nuevamente posicionándose en cuarto lugar. Al frente tenemos a Cocho. Cambio de cámara, damas y caballeros. Tenemos aquí que tenemos a Jeremy luchando ese primer lugar. Detrás de él viene nada más y nada menos que Eliomar y Cochito por ahí. Todavía están buscando. El Villager no nos importa tampoco, ni Daisy, ni Pingor, ni Iggy, ni nadie. Esta gente, estamos buscando a Helio, que acaba de reclamar el primer lugar. Dama y caballero, boca abajo. Está bastante cómodo, como podemos ver en la cámara. Ha dicho que lo que viene es a repartir pasta y queso y a coger las órdenes de pasteles de Navidad. Osvaldito viene ahí atrás, suavezongo, no se desespera. Dice que va con Calmation, con Cuidation, que no hay problema en eso. Y se acapara el primer lugar en la segunda vuelta. Cocho viene con situaciones en el séptimo lugar. No ha podido recuperarse desde que le metieron con el guineo en la cabeza. Así que tenemos a Luma en cuarto lugar. Y ustedes son unos mal pensados. Vamos por ahí. Luma perdiendo nuevamente momentum. Cae nuevamente en la desgracia. Calle está metido en la grama. No sabemos qué le pasa a Luma últimamente. Tenemos a Jeremy defendiendo su honor en segundo lugar, justamente detrás de Osvaldito. Y está en lucha con Eliomar por ese segundo lugar. Pero han tirado el caparazón azul. Y va y prefirió coger la arena y coger ese primer lugar, un rayo. Pero Jeremy está en primer lugar, damas y caballeros. Vamos a acomodar la cámara un poquito mejor para ver esos efectos. Tenemos a Jeremy, Osvaldito y Eliomar peleando por ese primer lugar. Tenemos a Osvaldito, que acaba de coger una pequeña delantera. Estos trucos de cámara están nítidos, pero queremos ver a Jeremy, ya que está en segundo lugar, en una lucha con Osvaldito, a ver si puede llegar, a ver si se puede coronar. Va por ahí con el drifteo intenso, buscando acomodarse. Está tirando todo. Vemos a Eliomar, que se protege para asegurar ese segundo lugar, pero lamentablemente Osvaldo nuevamente ha declamado y reclamado ese primer lugar. Osvaldito con dos primeros. Y ya empezó la habladuría. Ahorita estaba humilde, ya la humildad se le fue para las patas.
damas y caballeros, porque una vez tú le ves los intestinos al perro, sabes que es hombre. Mira, vamos para la estrella. Vamos para la estrella. Jeremy se supone que no me ganara. Jeremy porque... se supone que no me ganara. Esas son las nuevas excusas de país. No, no. Pero es que nunca me pasó. No. Yo te pasé, Helio. No. Nunca me pasaste. Podemos ver el... Bueno, yo no sé si estaban transmitiendo específicamente la mía, pero él nunca me pasó. Bueno, tú eres el host. Literalmente tú transmites los primeros. Al que yo veo con muchas situaciones, damas y caballeros, me preocupo, es a Cocho. Me preocupo porque no ha podido hacer nada. Literalmente el mofle del carro se lo amajaron, parece, ese pobre muchacho. Eso lo que da es pena, Cocho. Vamos a ver, tú sabes, muñeco, vamos para allá. Helio hasta me dejó pasar para tirarme el caparazón rojo, te lo digo. Bueno, y tú te lo comiste. Y vamos a la tercera carrera de la noche, damas y caballeros. Esto me parece que esto es Rainbow Road o Music Park, ¿verdad? ¿Cuál es esta? No recuerdo. Music Park. Es la, vamos a ir eliminando, damas y caballeros. Helio acaba de romper las gomas. Para mí que eso fue una estrategia. Yo creo que fue una estrategia, pero Eliomar se viene recuperando y cambiamos a lo que a usted le gusta. Tenemos aquí a Jeremy que le han dado con el sazón Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Anuncio no pagado. Cayó en desgracia en el sexto lugar. Seguimos pasando los corredores. Vamos a buscar entonces. Luigi, primer lugar. Luigi, que no tiene que ver nada. Vamos a ver a Helio en quinto lugar. No veo a nadie al frente de Helio. Ya está alcanzando poco a poco. Helio en situación que se ha metido sola. No sabemos por qué Helio se ha metido en esta situación, pero lamentablemente se va a mantener en el quinto lugar. Osvaldito en tercer lugar. Sabemos que Osvaldito siempre se mantiene cerca de esos primeros lugares. Para entonces, cuando llegue esa tercera vuelta, a dar el cantazo final. Tenemos entonces a Cocho, que finalmente recuperándose en segundo lugar, jugando Mario Kart. Se cree que esto es Super Smash Brothers, tirando puños al aire a lo loco. No, Cocho, esto no es Super Smash Brothers, esto es Mario Kart. Y en cuarto lugar viene Luma, que lamentablemente no se ha recuperado. Dice que él es el ganador cuando no hay público. Cuando hay público... dicen que es otra historia y este muchacho no ha podido demostrar nada. Ha sido menos que patético su desempeño en este juego últimamente. Lo estoy criticando a ver si despierta, porque de verdad que lo que da es pena. Lo que da es pena. Dice que el mejor jugador del polillón, lo que da es pena. Mira eso, chocando con paredes a lo loco. Esto en verdad es digno de llorar. Ahí frena nuevamente buscando algún tipo de ventaja, pero no le sale la jugada y se cae por el barranco, damas y caballeros. Tenemos a Jeremy, que ha reclamado ese primer lugar. Siempre nos vamos a quedar con el primer lugar en la última vuelta para no perdernos la acción. Tenemos varias tomas de cámara. Vemos a Jeremy que tiene una protección jugando a la interesante. Detrás de él veo a Osvaldito preparando ese honguito para no perder a Jeremy de vista. Veremos a ver qué puede hacer Osvaldo. Vemos a Jeremy que está bastante cómodo, tiene algo cubriéndose. Lo único que ahora mismo le podría dar son tres caparazones rojos para que detengan ese caparazón rojo que tiene atrás. Vemos la cámara, Osvaldito está muy atrás, lamentablemente no va a llegar, y esta victoria apúntasela a Jeremy, la primera de la noche. Felicidades a Jeremy en ese desempeño, en esa carrera. Eso es lo que tiene que hacer este caballero para llegar a donde tiene que llegar, y es la victoria en este su programa. El Polillón presenta Mario Kart Game for the Throne. Damas y caballeros, esto empezó más spicy de lo que yo pensé. La sorpresa de la noche no es por tirar sal. Vamos para la coronita, por si acaso, jóvenes. Vamos para la coronita. No es por tirar sal. Bien cogido, Jeremy, bien cogido. Pero verdaderamente, lo que he visto es que no sé qué es lo que le pasa a Luma, que no ha dominado desde... Él domina en todos lados, menos cuando estamos en vivo, cuando hay público, no hay dominancia. ¿Qué tú crees, Helio? ¿Frío olímpico? ¿Qué tú crees, Helio? Bueno, eso es lo que parece, men, en verdad. Eso es lo que da pena. O sea, yo pues obviamente yo... No estoy en mi mejor día, o sea, yo estoy siendo honesto, yo no estoy en mi mejor día, pero mano, tú sabes, Luma quedando, sabes, Link ganando la Luma,
Daisy ganando la luma, yo no sé. Mira, entró Kai, por si acaso. No, yo me salí. Es que no puede entrar nadie, tranquilo. No puede entrar nadie. Yo me salí de la partida. Muy bien, muñeco. Gracias a un millón por eso. Y volvemos al arranque. Tenemos a Eliomar, que nuevamente coge una buena velocidad. Tenemos a Jeremy reclamando ese primer lugar detrás de Osvaldito. Se ha mantenido cerca. Osvaldito se ha sido inteligente. Él dice, no te preocupes, gana esa. Pero yo me mantengo aquí competitivo para ganar esos puntos, damas y caballeros. Vamos a hacer el cambio de captura. Tenemos a Jeremy en tercer lugar, damas y caballeros, peleando con Osvaldito intensamente. Mientras ellos pelean, Eliomar ha aprovechado este momento para coger la delantera. Se ve claramente Eliomar al frente. Osvaldito viene detrás por ahí buscando la situación, a ver qué puede hacer. Lo seguimos pasando a personajes que no nos importa nada. Por ahí para abajo. Paquete, tenemos a Helio en primer lugar aprovechando la situación. Le han metido con un caparazón rojo que cayó a Fajardo, damas y caballeros. Está haciendo un drifteo bastante intenso. Estamos buscando a Osvaldito. Parece que allá atrás vienen con situaciones, tirando rayos tan temprano. Vamos a ver la cámara de Osvaldito para que ustedes vean cómo este macho se mueve por esas curvas. Y vayan cogiendo lápiz y papel, porque Osvaldito no hace nada con su vida. Atiende al perro a veces de la casa y juega Mario Kart todos los días. Eso es lo que hace Osvaldito. Así que vamos a verlo jugar un ratito. Aquí está en una lucha intensa con Eliomar. Damas y caballeros moviéndose de lado a lado. Bumper cars. Y se ha mantenido ahí. Ahora vamos a ver cómo es que él hace ese shortcut. En verdad esto es para mí, no es para más nadie, porque yo no me sé el shortcut. Me lo voy a aprender ahora. Vamos a ver cómo es que da esa curva. Le han metido un rayo, yo creo que no, el shortcut. Mira, lo puede coger con todo y eso. Excelente shortcut, pero cae fuera de la pista. Tenemos a Cocho, que viene con el fantasma en cuarto lugar asomándose ahí. No sabemos por qué coge el doble y no tiró el caparazón. Perdió un item ahí, damas y caballeros. Cocho, ¿qué está pasando? Cocho está teniendo situaciones. Está teniendo situaciones con esas curvas. Y estamos en la última vuelta. Vamos a buscar ese primer lugar como siempre para narrar la batalla como a usted le gusta. Tenemos a Osvaldito bastante cómodo. No veo a nadie detrás. Sí, viene alguien detrás de Osvaldito. El truco de cámara no me ha dejado ver quién es. Otro rayo. Llevamos tres rayos en esta partida. Creo que viene Luma detrás de él. Vamos a ponernos exótico a buscar. Sí. Viene Luma detrás de Osvaldito buscando a ver si la luz celestial alumbra en la vida de este hombre, damas y caballeros, buscando alguito. Va por ahí buscando el shortcut, saca la mata que te disparata y te muerde Osvaldito y coge el primer lugar Luma. Finalmente, pero le meten con el caparazón azul y míralo tan lejos pero tan cerca. Mira, le tira con todo y falla y eso quedó en vivo, damas y caballeros. Como le han quitado el primer lugar a ese muchacho. Ese muchacho está en una depresión, damas y caballeros, que si ustedes la llegaran a ver, eso de verdad lo que da es pena. Pobre muchacho. Vamos a arreglar esta cámara un poquito, tirarle un chipitito aquí. Ese es el highlight de la noche. No solo es el highlight, Osvaldito, sino que quedó en vivo. Bien, está buena. Vamos esa. Para la copa, la copita Luma huevito. Luma como destro, en público le da el frío olímpico. Mira, Exactfire está baneada. No hay nada baneado en este torneo, no hay nada baneado. Pueden coger hasta Baby Basura Park si desean. No, por favor. No hay nada baneado. Los dioses de Mario Kart hablaron. Baby Park no está baneado, lo que tienen es no cogerla y orarle a Dios que si alguien la coge por fastidiar, no salga. Lo lamento, ya se tomaron decisiones, ya hubieron cartas, hubieron quejas, vamos a dejarlo ahí. Vamos por ahí. Y comenzamos la quinta carrera con lo que a usted le gusta, la camarita de nuestro gran amigo Helium en quinto lugar con Dragon Maze. Y veremos por ahí. Y arrancan nuevamente estos jóvenes. Por ahí va Eliomar buscando lo que hay que hacer. Dragon queda eliminada. Ya se usó. Vamos a ver si podemos hacer el cambio de cámara. Eliomar en cuarto lugar. Luma en primer lugar. En segundo lugar tenemos a Osvaldito. Y el cambio de cámara. Por ahí va Jeremy buscando opciones. ¡Wow! De un quinto lugar brincó a un segundo lugar. Es muy interesante, damas y caballeros. Si vieron, Jeremy vio el... en la oportunidad para pasarle, ya que ellos estaban peleando en la curva, él con un honguito
aprovechó esa oportunidad. Vamos a ver a Jeremy y su desempeño ahora en esta carretera un poquito. Vamos a ver si va a hacerle algo a... Yo sospecho que él le tiene miedo a Osvaldo. Sospecho que no le va a hacer nada, no le va a tocar ni un pelo. Y me equivoqué, le metió en la cara para que respete, me lo dijo. Pero ha apagado, se ha quedado pegado en la pared. Dama y caballero, se está moviendo, buscando la situación en el drifteo intenso. Por ahí vamos, vamos a movernos de cámara. Villager no nos importa ni ninguno de estos personajes, solo son estorbos ahí para vacilar. Tenemos a Helio en tercer lugar, que Helio, hey, no lo descartemos. Ha estado haciendo una competencia, una carrera nítida, 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 nítida. En verdad, Helio Mal ha sido el más balanceado, se ha mantenido en esos primeros lugares. No ha llegado a primer lugar en ninguna de las carreras, pero se ha mantenido segundo, tercero. Son buenos puntitos porque aquí no es ganar, es cualificar para el campeonato. Acuérdense de eso, mis hijos. Es por punto, no es porque que aquel llegue una corona ni nada de eso. Tenemos otro rayo, dame caballero. Osvaldito ha caído en desgracia en quinto lugar. Me imagino que es porque le han dado como pandereta de aleluya de domingo pentecostal a las 9 de la mañana cuando empiezan con el aleluya. Así que ya sabemos la situación de Osvaldito en esta situación. Coche en octavo lugar no se ha podido recuperar. Luma está salado. Está jugando interesante porque él siempre ha jugado cuidadoso. Pero se ha mantenido un poquito más sigiloso con la situación que está ocurriendo para ver si en realidad puede haber un balance y puede pasar, como quien dice, puede pasar a mejor categoría. Ahora mismo tenemos a Luma en primer lugar, tenemos a Jeremy buscando una mejor opción, una mejor solución, y se mete por la grama, dama y caballero, sin nitro, se ha quedado estancado, hasta la computadora le ha caído en desgracia, octavo lugar, y se acabó el evento. Dame caballero, primer lugar Luma finalmente cogiendo esos puntitos. Dame caballero, ha sido bastante bueno, ha sido bastante bueno esta primera jondita, este primer hit. Estoy muy agradecido. Digo, por eso me tiré para la grama porque tenía honguito y me lo quitó. Dímelo, Casten Guachi, el capitán de los capitanes. Bienvenido al stream de Crimson Gaming, papi. Estamos de torneo hoy de Mario Kart, pero no es cualquier torneo. Lo que pasa es que después de tanta invasión y tanta pela que hemos repartido a tantos streamers, ya era momento de encontrar quiénes son los mejores de aquí, porque ya es too much, it's too much. ¿Verdad que sí, Helio? It was too much, it's too much. Había que... Estábamos yendo a streamers y pues nunca nos ganaban, pues tenemos que hacer la competencia entre nosotros mismos, porque pues, ni modo. Muy bien. Le pido estamos abiertos para gente nueva, en seguro. Le pido a Eliomar ahora que cuando se acabe la copa no se vaya para apuntar. ¡Mira, no! Dime, pero ¿cómo es posible? Pero si se dijo que no cogieran Baby Park. eso fue de maldad que lo hicieron. Eso fue claro. De maldad, ya. Y para colmo, la última carrera. Válgame, esto está malo. Ocho, esto va a ser paneado. Rápido. Tu May es la gorda. Uy, gracias Casten Guachi. Tú sabes que te queremos mucho y apoyo 100. Vayan, pasen por allí también por el canal. Si les encanta Call of Duty, ese es el hombre que ustedes tienen que ver. Y volvemos aquí. Tenemos a Jeremy que ha caído en desgracia. Molesto porque también odia a Baby Park. Pero Christian en algún lugar de aquí se siente feliz porque cogieron Baby Park. Definitivamente. Así que vamos a buscar quién está en primer lugar. Osvaldito en primer lugar. No voy a cambiar la cámara, al menos que Osvaldito caiga en desgracia, ya que Baby Park es demasiado de corta. Y yo creo que hicieron un mal en coger esta parte, porque si ustedes querían oportunidad, pues aquí esto es una parte que pues que los que están al frente pueden ser que tengan oportunidad. Que diga, los que están atrás tengan oportunidad, pero los que están al frente no van a tener oportunidad. Tenemos a Osvaldito corriendo un sabroso drift ahí, se mantiene en primer lugar todavía, pero viene Helio Mal y le pasa por el lado. Todavía hay un montón de explosión, viene por ahí un bullet bill, la cosa está mala. Osvaldito ha caído en desgracia, coche en tercer lugar. Luma en primer lugar, para mí que Luma fue el que aprovechó esta situación, damas y caballeros, para apuntarse, pero todavía falta una vuelta. No sé por qué cogen Baby Park, pero tengan por lo menos consuelo que ya no la pueden coger más nada en lo que queda del torneito por el día de hoy. Luma se mantiene en primer lugar. Vamos a ver esos efectos de cámara. Y Luma se corona primer lugar en Baby Park. Lamentable por demás, porque si mis cálculos son correctos... Eres una rata, ¿sabes? Y va segundo. Hermano. ¿Qué se puede hacer con esta porquería de pista? Aguántame ahí los puntos, Helio. Aguántame los puntos, Helio. Aguántame los puntos que los tengo. Quiero verlos. Dale. Muy bien. Gané la pista, Helio. Ya era hora.
le ganaron en la pista a Helio. Esa es la alegría de Cocho. Cocho lo tenemos con... Válgame, Cocho. ¡Ah! Se fue Helio mal, pero lo tengo, no te preocupes. Muy bien. Eso se va automático. Sí, sí, tranquilo. Los tomamos. Patty lamentablemente no pudo estar. Le pedimos que el hit número 2 pasen, que en vez de Jeremy viene Kevin. Sería Uri, Yomo, Frankie, Kevin, Jason, Erika y Yeriel. El hit número 2, dama y caballero. Eliomar se mantiene. Eliomar se mantiene como el host. Eliomar solamente va a arrancar. Eliomar, te pido que a tu personaje lo pongas para que una vez arranque corra solo, ¿ok? No, yo no voy a coger, yo voy a quedarme. Voy a quedarme. Mira, porque lo que pasa es que si yo me salgo, se cae el stream. No, pero escúchame, eso es lo que necesitamos. Tú no te puedes ir. Tú eres el host. Tú no, por eso, yo lo que voy a hacer es que no voy a coger la cajera. Exacto. No, tú tienes que arrancar. Tienes que arrancar para que la cámara yo pueda narrar lo que está pasando al frente. Una exacto, vez yo tenga la cámara, que yo digo, volvemos con lo que le gusta, pues ya ahí tú dejas de jugar. Pero tú no cojas items ni nada de eso. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Gracias. Eso es lo que te estaba explicando ahorita, muñeco. Ahora lo entendiste más lindo. ¿Viste qué lindo? Qué chévere. Sí, sí. Muy bien. Juanjo, que Pati llegó. Ah, pues que pase para acá, no hay problema. Que entre al hit número 2, claro que sí. Aquí hay espacio para todo el mundo, ¿verdad? Helio, aquí somos inclusivos, ¿sí o no? Habla claro. Somos inclusivos. La real, mira... La real inclusión, ¿ok? ¿Ok? La real inclusión. Y mira, muchas gracias. Nosotros aquí sabemos lenguaje de señas y sabemos darle amor a todo el mundo. La verdadera inclusión. ¿Ok? Vamos allá. Esa es la que hay. Así que vamos allá. Comenzamos, jóvenes, en la pista Caparazón. Ahora sí no me equivoco. Caparazón. ¿Ok? Eliomar, en Caparazón tú escoges la primera. Por favor. Mumuma, Maedo. Ya está. Patricia, no me puedes poner random, porque eso es una situación que si tú caes ahora, vamos a ver, porque no vamos a cancelar el torneo tampoco por un random, pero ponte Baby Park, Pati. Baby Park. Pero ¿quién puso random? Patricia, fue sin querer, no hay problema con eso. No. Fue Erika. No fui yo. Sí, Erika puso random y hubo alguien más que puso random. Vale, se me pasó. No fue random, muy bien. No pasó nada, estamos bien. Tengo una situación, Helio Mar, se te frizó el de esto, ¿viste, muñeco? ¡Uy! Ok, ya te tengo, Helio. Okay. Helio, lo único que tienes es que arrancar nada más y yo te aviso cuándo. Muy bien, que comience el hit número 2. Oye, Luma apretó, no sé si lo vieron. Está bueno que haya apretado, muy bien. Tenemos aquí a Helio, que está dándonos la cámara. Tenemos un poquito de lagueo intenso, pero no hay problema con eso. Vamos a ver si yo puedo llegar. No tires eso ni para lo... Oye, lo tiró para atrás, le dije que no tirara eso. Dame un favor, Helio, frena, quédate atrás, muchacho. Ok, estoy teniendo un poquito de dificultad, así que Helio va a ser nuestro ojo por ahora. Quédate atrás, Helio, brincando, a ver qué es lo que pasa. Porque estoy en una pequeña situación. Vamos por ahí. No hay problema con eso, dame caballero. Asuntos técnicos. Eso no pasa nada. Vamos por ahí con cariñito. Y tenemos a Eliomar jugando un sabrosón 10 lugar. Metiéndose por la grama. Como nos gusta a nosotros. Con un nitrito por ahí. Vamos a ver si podemos entrar ahora. Que me está dando un poquito de... Ajá, ahí estamos. Ya me dio el permiso, damas y caballeros. Ahora sí, lo que a usted le gusta. Muchas gracias, Helio. Ya puede soltar el control por ahí para abajo. Puede explotarte el canto. Literalmente se está explotando el canto el muchachito por ahí. En lo que el juego nos deja entrar, estamos viendo aquí, damas y caballeros. No queremos ver a Helio mal. No sé quién es ese. ¿Ese soy yo? Sí, ese era mi personaje. Tenemos a Destro en tercer lugar. Wow, ya estamos en la tercera vuelta. Tu papá en primer lugar ha frenado. No sabemos por qué, dama y caballero. Está buscando a tu papá, diciendo que él fue tu papá en el show primero y va a ser tu papá en este show también. ¿Quién viene detrás de tu papá? Absolutamente nadie. Frenó y todo y nadie se le acerca a tu papá. Destro en quinto lugar nuevamente, demostrando que es como Luma.
Buchi Pluma nada más, porque cada vez que llegan los eventos, ahora sí, Eliomar, puedes correrlo rapidísimo para llegar. Cada vez que llegan los eventos, no hay break. Esa fue Mario Circuit, ¿verdad? Esa va a apuntarla por aquí. Mario Circuit. Perfecto. Wow. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Qué está pasando, Elio Mal? Que ahora tú puedes narrar, Elio, porque ya tú no estás compitiendo. Cuéntame, Elio, bueno, ¿qué tuviste ahí? Yo no estuve muy pendiente. Yo lo que estaba tratando era de adivinar glitches en el juego. Porque pues ni modo. Pero lo que pude, lo que sí te puedo decir es que Uri dominó. ¿Cómo Uri dominó? Que Elio me tiró un caparazón para atrás y me dio. Eso fue el principio. Eso fue lo Nada, eso es contra la regla porque se supone que tú no interfieras en ningún momento. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Y sabes qué, Destro? No sé qué lugar llegaste, Destro. Quinto, pues Destro, yo, porque fue error mío. Tu lugar preferido. Yo te voy a dar 2 puntos extra, porque eso fue culpa mía. Eso es un montón. 2 puntitos. No hay problema, medio tranquilo. Punto. Es verdad, 2 puntos es mucho, 1 punto. Se me olvida que esto es Mario Kart, esto no es Super Smash, mala mía. Mira que votó a Yeriel, lo escuché por ahí diciendo. Pues Yeriel está ahí. No, estoy votado, no me deja. Me atacó. Sabeo DK Jungle. DK Jungle. Tu muñeco está por ahí, vamos a coger los puntitos que haga tu muñeco, por eso necesitan internet estable, muchachos, no podemos. El muñeco entró. Ok, el muñeco entró, pues esos son los vamos a poder coger los puntos de Yerel para cuando entre la tercera no se pierdan esos puntos, ¿está bien? Claro, me voy a comprar. Eliomar, por favor, no le tires a nadie en lo que yo llego, te lo estoy suplicando. Ok. Lo voy a intentar. Puedes correr, pero no le tires a nadie. No puedes tirarle a nadie. No uses los items. Puedes usar eso, el turbo, para seguir la carrera. Pero vamos por ahí. No pasa nada, jóvenes. Estamos aquí. Eliomar, esos dedos le pican. Yo lo conozco, tranquilo. No pasa nada. Muy bien. Voy por ahí. Estamos teniendo hoy un poquito de dificultad en el cambio de cámara. Pero no pasa nada, gente. Tranquilo, estamos disfrutando, ¿verdad? ¿La están pasando bien en el chat? Escríbanlo ahí en el chat. Escriban, mira, Rewolf, tú eres un bacalao. No sirves el torneo. Mira, es verdad. Todo es verdad. Yo sé que todo es verdad. Yo soy un bacalao. Así es la vida. Así es la vida, muchachos. No se puede hacer más nada. Miren, y si no nos vacilamos la vida, ¿qué? Olvídense de eso, échenme para acá, que yo estoy como que muy... ¡Ajá! Y llegamos a lo que a usted le gusta, tenemos a Eliomar, pero no nos interesa Eliomar en esta ocasión. Eliomar, ya puedes quedarte atrás. ¿Qué? Tenemos a Kevin en segundo lugar, damas y caballeros, buscando una opción, a ver si básicamente este muchacho puede hacer lo que hay que hacer. El gran Kevin, que es uno de nuestros seguidores más a fuego de nosotros, de verdad. Una pregunta, ¿Jason llegó? Es que no lo veo. Nunca llegó, ¿verdad? Muy bien. Tenemos a tu papá nuevamente en primer lugar. Tu papá se ha estado aprovechando de este hit porque dicen las malas lenguas que ninguno le llega a él. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Necesito que estén pendientes cuando se acabe el match para poder agarrar los puntos de Yeriel, ¿ok? Los puntos que haga el personaje de Yeriel, agarrarlo. Muy bien. Tenemos a Player. ¿Quién rayo es Player? ¿Ese es Yeriel? Papi, ¿qué quieres? ¿Cero puntos entonces? Sí, oye, pero... Vamos allá. Tenemos a Patty en quinto lugar. Tenemos entonces a Ludwig. Bowser Jr. en tercer lugar. Elio no nos interesa. Kevin tratando de luchar, pero yo veo por ahí para abajo que no se ve nada. ¿Dónde estará tu papá, damas y caballeros? Vamos a buscarlo cómodamente en primer lugar, bailando con Waluigi. Tírate un drift ahí, muñeco, sabrosón, déjame verlo. ¡Fua! Ahí está, damas y caballeros, tu papá brincando. Y se acabó el evento, damas y caballeros. Esperando que lleguen todos los personajes. Vamos a recoger los puntos de Yeriel. Les recuerdo a los compañeros que tienen que tener, si tienen fallas de internet, lamentablemente no hay manera de darle un reset a esto, por eso dije que trataban de conseguir. Y también le agradezco, vamos a hablar claro, le agradezco a Yeriel, hoy le llegó la luz, él me lo había dicho, me lo había compartido, yo estoy consciente de esto. Yeriel, te agradezco, pero tenemos que seguir. Yeriel obtuvo 10 puntos. Tiene 10 puntos. Y en la primera carrera, ¿cuánto había tenido? ¿Qué lugar llegaste en la primera carrera, Yeriel?
6 en la primera, pero ahora me dijo 10 mismo, no lo vi yo y todavía no me dejan ni entrar. Tranquilo, ahora. No, nadie escoja todavía. Vamos a esperar, mirar si puede entrar ahora. Ya entro. ¿Ya entraste, papi? Sí, entro. ¿Cuántos puntos de sexto lugar? Acuérdate que tienes que jotarle una persona por Helio. Porque si Helio queda como segundo o tercero, tienes que rotar esos puntos. Pero Helio 12. Está en el sótano, muchacho. Eso quedó allí como décimo. Ah. Yo estoy pendiente, tranquilo. Pero gracias por la observación. Gente, no pasa nada. Aquí el polillón podemos hablar en medio del torneo. Aquí no pasa nada. Estamos contentos. ¿Verdad, muchachos? Que estamos contentos. Tranquilo, sí. No pasa nada. Yo sé que tú estás contento, canto desgraciado. Ese catín invadió en el hit pasado. De hecho, vayan a ver par de calendarios, que tenemos par de invasiones pendientes, pero hablamos de eso después, muchachos, tranquilos. Muy bien, tercera carrera. Esto es Yoshi Island, Yoshi algo, ¿verdad? Sí, Yoshi, y arrancamos Yoshi. Por ahí para abajo, damas y caballeros, tenemos a Elio Mal, que no nos interesa, tenemos a Patty buscando la situación, a Erika por ahí para abajo, gracias Elio, te puedes quedar atrás, vamos por ahí para abajo, damas y caballeros, tenemos a Destro, que ha cambiado el carro nuevamente, se creen que la situación es el carro, no, damas y caballeros, no es el carro, es que eres un bacalao, y si eres un bacalao, eres un bacalao, ¿ok? ¿Cierto o falso, Elio Mal? Así es. No me dejes solo, Elio Mal, no me dejes solo, como te pregunte. Aquí, y Kevin aquí. Ha perdido el control, dame caballero, se fue por ahí para abajo. Tenemos a tu papá, que si compran el huevo de Yoshi, que están caros los huevos, van a tener que pagar como 5,000 pesos por ese huevo. Destro nuevamente en cuarto lugar, Erika en segundo lugar apuntándose lo que hay que hacer, le meten para que se quede tranquila. Y ha caído en desgracia en el quinto lugar. Tenemos a Patty en el séptimo lugar, viene recuperándose. Jace en segundo lugar viene bastante molesto porque dice que él, aunque está observando el torneo, no le permitió que se le diera un reset completo porque a él se le cayó el internet. Está molesto y va a buscar la cabeza de Destro. De Uri, que va por ahí paseando, damas y caballeros. Le tiran un caparazón azul a Uri. Tendrá Uri para defenderse. Dexter le meten en la cara, le meten un rayo, le meten con todo. Dama y caballero, tenemos a Dexter que va bastante tranquilo. Ese es Papi Cosme, felicidades a ese padre nuevo, bienvenido al Club Sabrosón de los Padres. Va por ahí drifteando, se ve bastante cómodo. Veo allá atrás que viene otro Bowser, ese Destro. Viene alterado, viene a reclamar lo que es suyo. Tenemos a Kevin, que no se ha podido recuperar en ningún momento en este hit. Lamentablemente le meten con el caparazón azul. Va arrancando, se cayó en desgracia. Séptimo, tu papá en quinto lugar. ¡Wow! Destro en segundo lugar. En primer lugar tenemos otro Bowser, que es Cosmecito, si no me equivoco. Vamos a quedarnos en esta cámara para terminar esto. Le ha tirado hasta con las pantuflas. Finalmente conecta. Y le va a tirar uno más para llevar, para que respete. Porque yo voy para allá, ese primer lugar es mío. Se ve bastante cómodo, se ve bastante limpio la pista. Va por ahí Destro drifteando, metiéndole sazón, batería y reggaetón. Y le damos ese primer lugar a Destro finalmente, que lo llevaba buscando desde ayer. Así que, damas y caballeros, hemos visto cómo se ha desenvuelto el torneo. Hasta ahora lo veo bastante cómodo. Solo una persona, Destro, lo veo cómodo en el segundo hit. ¿Ok? Gloria, gloria, aleluya. Los demás los veo ahí luchando por sus derechos. Déjame ver. Ok, ahí estamos. Tenemos los puntos que eran de Yeriel, que los recogí aquí. Yo los tengo acá, no se preocupen que trabajamos alguito. Y déjame apuntar aquí. Quiero comentar algo. Dímelo. Yo pude haber quedado primero si me hubiera dado la gana en esta carrera. ¡Ay, bendito! Ay. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, no, que lo tuyo viene por ahí! Frené en la última curva y quedaba segundo y tenía un caparazón rojo para tirárselo a Destro. Tranquilo, Helio. Que tranquilo, Helio. Vamos para... ¿Para dónde vamos? Vamos para el Rayito. ¿Para el Rayito? ¿Estás seguro? Sí. Sí, vamos para el Rayito. Mira, ahí está, que Helio haciendo trampa, Yeriel no pudo conseguir la caja. Está diciendo.
Yo no dije eso. Yo nada más dije que lo coja suave, que él estaba en tercer lugar y drifteando por una caja que yo iba a coger. Una vez, Eliomar, le recordamos a Eliomar que una vez yo entre a cámara, suelta ese control, que lo que yo quiero es que él sea un periodista, no un periodista con una pistola en la mano, por favor. Yo no, es que yo no estoy tirando. Yo no he tirado a nadie. No es tirar, me robaste a mí la oportunidad. Ave María, mira, para llorar, a llorar para maternidad. Lloró. Esta es la de Clock, ¿verdad? Esta es Clockwork, si sí. No me equivoco. Muy bien. Uy, esa pista es buena. Ajancaron por ahí, vemos a Eliomar y estoy a punto de entrar, Eric y Patty, las nenas del polillón representando, dándose hasta en la cara, tenemos a Kevin. Eliomar, vas a soltar el control en 3, 2, 1, se acabó el evento, llegamos a la pelea. Eliomar, quédate atrás, tírate por ahí para abajo, no tires nada, gracias a Dios. Tenemos a Dextel en octavo lugar, que no se ha podido recuperar desde que Destro le metió con el caparazón en la cabeza y le dijo, mi Bowser es mejor que el tuyo, me vas a respetar. Y Dextel le dijo, tú te vas para las pailas, el mío te va a dar. Pero tenemos a Kevin en el quinto lugar, ha caído en desgracia y no ha podido recuperarse lamentablemente. En segundo lugar tenemos a Destro y tenemos a Jace demostrando que en realidad fueron que él lo botaron de las pistas, si no él estuviera dando pasta y queso. Lo dijo bien claro, damas y caballeros. Tenemos a Destro brincando por ahí en el primer lugar. Vemos a Jace que se mantiene a literalmente microsegundos de él, que si Destro llega a resbalarse, hasta ahí llegó Erika demostrando por qué es la mejor. Y si Osvaldito no juega con ella, le mete en la cara también, damas y caballeros. Y Patty en sexto lugar diciendo que usando a Waluigi, no demostrando su personaje, no sabía que usaba a Waluigi. Ella siempre usa a la princesita, si no me equivoco, pero no pasa nada. Y Jace en primer lugar bastante cómodo, buscando esa tercera vuelta, buscando la venganza, ya que no ha podido coronar todavía, pero dice que esta sí es su oportunidad. Vamos a ver quién viene detrás de Jace. No viene nadie, nos movemos rápido por las cámaras a ver si vemos ese segundo lugar. Queremos a Kevin en quinto lugar, no ha podido recuperarse. Tu papá viene desesperadamente peleando con Conmecito. Conmecito dice, no papá, tú estás equivocado. Y ahí va Destro, dame caballero, en segundo lugar. Discúlpeme, no era Cosme, era Destro. Segundo, primero. Esto está cerrado, dame caballero. Jace viene por ahí al lado. Dame luz en la cámara. Sobre la cámara suelta. Le tira un guineo al garete, pero le rompe. Y dame caballero, Destro. Destro se corona en primer lugar, damas y caballeros. Espectacular la competencia. Oye, esta estuvo buena. Me dio alguito, me dio un tucutucu. Esta estaba buena. ¿Qué puntería tú tienes con esos guineos? Que si que te llevó con todo. Yo tuve hasta miedo y todo. Los tiré con fe, los tiré por fe. Lo tiré con fe y no con vista, damas y caballeros. Y le llevó el caparazón. Yo me quedé impresionado cuando yo vi eso, damas y caballeros. Wow. Ay, mira, y no, recuerden no, darle like, share y comentar para esta página, para seguir creciendo, muchachos. Así que comenten ahí, que critiquen ahí, critiquen el léxico del que está aquí hablando pestilencia. Estamos en la penúltima carrera del segundo hit. Luego del segundo hit nos vamos a coger un intermedio de 5 minutos para ver las reacciones de todo el mundo. Quiero aquí escuchar a todo el mundo, quiero la sal corriendo, como diría Yeriel, el adobo boricua. Quiero escucharlo, porque lo interesante es que el hit número 3 se va a mezclar y el hit número 4 son mezclitas ahora, ya no van a competir contra los mismos, damas y caballeros. Así que vamos por ahí, la parte que salió Hero Circuit. Vamos a escribirla por aquí para no volver a usarla. Perfecto. Y arrancamos mi camarógrafo, que lo tengo que decir que se calme, para que no le dé a nadie. Ya estoy entrando, te voy a decir mi camarógrafo para que arranque para Alaska, para las cantinas lejos de aquí. No te atrevas a hundir el botón. Y gracias, Eliomar. Tenemos a Destro, no, este es Conmecito. Conmecito ha caído en desgracia, no ha podido recuperarse. Estoy casi seguro que es porque tiene un glider de flor. Eso es. Tenemos a Kevin, que viene a reclamar lo que es suyo. Esta es una de las partes favoritas de Kevin. Kevin es fanático de Legend of Zelda. Veo ahí a Kevin con un poco de dificultad. Le han dado pasta y queso y con la maceta en la cara.
Y lo lindo fue que le gustó cuando le dieron con el último. Vamos por ahí, dama y caballero. Oye, suave. Ahí va Erika en primer lugar, dama y caballero, reclamando, diciendo por qué es mejor que su esposo es un batata, que quien le enseña es ella. Vamos a ver, Erika, cómo se desenvuelve. No he podido darle un shadowing a Erika. Vamos a darle esa oportunidad a Erika. Vamos a darle el shadowing a Erika que ella se merece. Vamos a buscarlo. Muy bien, tenemos a Erika aquí. Ok, juega bastante balanceado. Le gusta jugar defensivo como su esposo. Definitivamente están casados porque los dos juegan igual defensivo. No abrió el hidden path del Master Sword, así que ha tenido que dar la curva larga. Está buscando, va, alguien le está tirando. Acaba de perder su única protección. Va con un drift. Coge doble amo. Primero, segundo. ¿Contra quién estará peleando? No, la cámara no me deja ver. Me ha traicionado. Ajá, por ahí viene. Es un Waluigi. Ese tiene que ser tu papá, definitivamente. Viene a reclamar lo que es suyo, damas y caballeros. Viene por ahí, es bolinado. Por si acaso, estoy monitoreando a Helio para el que diga que está haciendo trampa y no está haciendo nada. Lo tengo en la otra camarita aquí al ladito mío y todo está tranquilo, todo está en orden. ¿Quién tomó ese primer lugar? Nos estamos moviendo poco a poco. Kevin era el Waluigi. Vamos a ver si abre más Path of Master Sword. Tampoco puede abrirlo. Va bastante concentrado. Detrás de Kevin no me permitió ver bien quién viene, pero viene otro Waluigi. Yo creo que esa es la computadora. Increíble, pero cierto que la computadora esté aquí acercándose a los datos. Aquí va por ahí, damas y caballeros. Y finalmente, Kevin se apunta esa codiciada victoria que lleva tiempo buscando ese pobre muchacho. Aquí estamos viendo la cámara de Helio Mal. Y en lo que Helio Mal llega, vamos aquí a hablar claro, damas y caballeros. Esta copa, pensé que Uri le iba a dominar suavemente. No sé si es estrategia o verdaderamente los otros corredores apretaron. No quiero que me cojan de zángano. Yo siento que aquí me están tratando de coger el pelo. Uri se está dejando porque él tiene una vasta ventaja. Uri, yo espero que tú no estés haciendo esas puercases, ¿ok? Ok, muy bien. Vamos para la última carrera del segundo hit, la campana de la victoria. Lo tengo sudando. Eso es destro. Tú lo tienes ahí, wow. Yo le digo algo, Corillo. Tú sabes cómo este stream sería lo más memorable posible para conmemorar que el Polillón son los líderes de verdad. Si conseguimos esos 3 follows para llegar a los 100 followers aquí en Twitch TV, eso me haría la noche. Yo me emocionaría más de lo que estoy. Tenemos el Bell Tower. 3 follows nada más. 3 follows nada más, llegamos. Ahí estamos. El mazo. Espérate, ¿cómo es eso? Helio, puedes arrancar, mi santo. Vamos allá. El mazo no dice follow. Espérate, que aquí esto se desconchufló. Decía 97. Y no, era 91. Nos faltan 8 followers. Entonces, yo estoy ciego. Entonces, tengo que verificar. Y volvemos a la programación que a usted le gusta. Vamos a ver. Destro en primer lugar, tu papá. Acá hay en desgracia. Nuevamente, quiero quedarme un momentito en la cámara de Uri. Aunque él sabe que lo voy a estar mirando. Porque si yo presiento un poquito de trampa aquí, vamos a tener que tomar acciones feas. Porque él estaba dominando demasiado y de momento como que cayó en desgracia, pero como quiera lo veo cómodo en punto. Y siento que está vaqueando a alguien para que ese alguien pueda entrar cómoda a la final. Yo voy a quedarme aquí un ratito porque yo, si hay algo que yo no puedo tolerar, es que se estén haciendo alianza cuando es free for all. Sí. Y eso se dijo bien claro. Así sí, que vamos. Todos saben que yo amo el cuco de Jeffrey. Todos lo saben. Yo voy a hacerme el tonto, pero yo que sepan que estoy observando y que voy a tomar acción si veo ese tipo de cosas. Ya lo he dicho 2 veces, porque es que me sorprende que alguien que estaba dominando por completo haya caído en desgracia y tan corrido. Jóvenes, vamos a evitarnos esas cosas, porque el comisionado, que es este caballero aquí, no lo van a coger. Míralo. ¿Ves? Está en primer lugar porque sabe que lo estoy mirando. Se lo estoy diciendo, es la primera advertencia. Y yo sé a quién él le está tirando la toalla. Primera advertencia.
La próxima no va a ser advertencia, vamos a tomar medidas un poquito serias porque no se puede. No se puede. Es que dudas de Yomo, del potencial de Yomo. Bueno, voy a moverme. Voy a moverme. Destro está en séptimo lugar. Patty viene en séptimo lugar buscando. Tenemos a Jace. Yo sé que de Jace yo no tengo que buscar nada porque a él le gusta ganar. Él pierde y él se molesta. Yo lo conozco muy bien. Vamos a ver si Jace. ¡Y le comen los candy en la última vuelta, dama y caballero! Y se ha coronado. ¿Vieron, dama? ¿Vieron, damas y caballeros? Como si el negrito habla, sale la verdad. Rapidito apretó Uri. Porque se lo dije, papá, te estoy velando. No lo hagan. Mira, en verdad no, tengo que dársela a Uri, porque es que todo el mundo tiene una cajera mala. ¿Sabes? Todo el mundo puede tener una cajera mala. No creo que él esté velando intereses de nadie aquí. Bueno, está bien. Yo voy a creer en el Iomar. Yo estoy jugando handicap, ¿no? No te muevas, no te muevas. Cógeme los puntos, alguien que me ayude. Tira una foto de esos puntos por si se van muy rápido. Imagínate tú ganar tu primera carrera en primer lugar y que Juan no diga que fue que te dejaron. Estás tirando toallita, te voy a llamar toallín. ¿Oíste, este... Tírenlo cuando yo. Toallín, tirando toallita. Tira el nombre, Comay, tira el nombre. No, ya yo hablé, yo no voy a volver a repetir. Ya yo le dije que tengan cuidado que los estoy velando. Si lo vuelvo a ver, va a haber penalidades, jóvenes. Lamentablemente. Ahora, claro, que es lo que ustedes hablan. Mira, Juan dice que tú estás haciendo trampa. Loco, ¿cómo se puede hacer trampa en Mario Kart? Pues que cayéndote dejando, en gracia y dejando que otros que te pasen, pero anyways, eres tú. No importa, ya yo, mira, si usted no lo hizo, tranquilo, ya yo tiré mi advertencia, yo iré con calma a ver el programa, a ver qué fue lo que pasó, porque esto está grabado, así que tranquilo. Ya, por sato. Muy bien, jóvenes, vamos a tomarnos dos minutitos de receso, un momentito, quiero escucharlo, vamos a ir corredor por corredor de los que están aquí en el Discord, vamos a ver. ¿Quién está aquí en el Discord? Déjame verlo. Ah, qué lindo, están casi todos. Muy bien. Cocho, cuéntame, Cocho, ¿qué has sentido además de la pastilla que te han dado? No. Yo solo quiero, ¿verdad?, recalcar que soy un hombre que no juego esto, ¿verdad?, pero le he ganado a varias personas en mi transcurso de 4 o 5 carreras, ¿verdad? Más notable, ¿verdad?, a Helio. Que lo cogí en Baby Park y lo partí, ¿verdad? Yo quiero soltar esos corajes. Él pues no puede con esa parte y yo entiendo, ¿verdad?, la frustración como yo ganarle. Pero tú sabes, estamos ahí en pie de lucha. Tú sabes. Tengo un comentario referente a eso. ¿Ustedes han visto los memes de los enanos? Cuando los enanos están tirando la jabalina y es un toothpick, por ejemplo. Aquí está Junjo Gaming cuestionando quién está vaqueando Uri. Yo no voy a mencionar el nombre. Yo sé que vi un par de jugadas raras. Pero anyway, seguimos con las impresiones cortitas para no quedarnos aquí todo el día. Con Mesito, cuéntame, ¿qué has visto? Cuéntame, ¿qué tú piensas? ¿Qué está pasando? Nada, yo estoy tranquilo. Estoy botando el modo porque... Ah, bien, hombre humilde, hombre inteligente. Y entonces tenemos aquí a Osvaldito, ha hablado mucho, no quiere escuchar a Osvaldito, Jeremy también. Jeffrey, no nos importa. Patty, cuéntanos, Patty, que estás aquí en el Discord. Saluda a esta gente linda, que tú eres de la representación femenina del Polillón. Cuéntanos, Patty. Nada, saludos cordiales. Yo acepto mis derrotas. Ahí está. Unlike otras personas que no aceptan. Pero nada, me toca mucho para aprender. Yo acepto mi pastilla allá los que no las aceptan, asqueroso. Eso fue lo que yo escuché. Muy bien, Erika, ¿qué tienes que decir? Cuéntanos, Erika, quítale el celular a tu esposo. Cuéntanos, Erika. Erika cogió el break en serio, se fue a hacer un smoothie. Y ya no, yo no quiero hablar con tu papá, vamos a hablar con Kevin. ¿Cómo te sientes, Kevin? Háblame claro. Bueno, yo de verdad que yo no puedo creer que yo no he tocado el Switch desde el último torneo y llegué tercero. ¡Mentira!
Uf, wow. No he tocado el Switch. Imagínate que lo tenía cargando ahí, que estuvo como 15 minutos cargando para que pudiera aprender. Muy bien. No puedo creerlo. Que lo chotea, el Switch lo chotea, le dice la hora, hace cuánto jugó. No, no, búscala, búscala. Muy bien, el hit número 3, nos preparamos. Se me queda Cocho. No puede ser, verdad, es que como se turnearon, hay que cambiar esto un momentito. Vamos a cambiar esto un momentito. Ok, sí, se queda Cocho, Osvaldito, Yomo. Cocho, Osvaldito, Yomo, Kevin. Este muchacho no vino. Nos ha hecho un poquito. Y Erika. Aquí. Y Erika, definitivamente. Y Jeremy, yo estoy que estoy en el hit 3. No voy para el hit 3 entonces. No, porque tú cambiaste. Acuérdate que tú cambiaste tu asiento con Kevin. Entonces, como los dos están ahí en ese hit, yo te voy a guardar para el 4. ¿Está bien? Jeremy muere en el 4. No, no me gusta eso. No me gusta ya. Aquí veo mano negra. Mira, si alguien va a tanquear este el hit para hacerlo. Por favor, le pido a los que no mencioné que salgan de la harina, que no han salido, necesito que salgan. Juanja, debes poner una de las chicas para que entonces haya representación femenina en los dos hits. Sí, por eso fue que puse a Erika en el hit 3 y Patty la moví para el 4, porque Patty yo no la mencioné ahora. Es que ese papel no le hagan caso. Hazlo al revés. Es que hay muchas opiniones hay aquí, damas y caballeros. ¿Verdad? Comisionado, usted tome la decisión, Adam Silver. Ahí está, dígalo. Veo aquí que hay gente que no va en este hit. Yo necesito que Patty salga, que ella no va en este hit. Mira, como comentario, ¿verdad? Como comentario de privilegio que yo tengo. Mira, Uri, a ti te conocen aquí. Uri dijo que no va a seguir participando, así que el hit 4 se queda medio chueco. ¿Cómo que Uri no va a jugar? Yo lo estoy esperando. Mira, me dejaron a mí en el último hit con todos los pros, macho. ¿A mí será? Me han dado cátedra. Me va a volar los sesos. Estar en el cuarto. Dejen la lloradera, vamos a darle. No, claro, Uri viene, ahí dijo que viene. Ok, tengo sí. Este hit, espérense jóvenes, por favor, que me van a volver loco. Dame un break, caramba. Ok. Repíteme otra vez, ¿quién está aquí? Aquí está Erika, está Cocho. ¿Quién es el de Star Wars? Ese es Kevin, ¿verdad? Sí. Kevin, Osvaldito, ¿quién es este? Este es Uri, Yomar, ¿verdad? Yomo. Yomo y Cocho. Yomo y Cocho. Pues son ustedes cinco, falta uno, porque el Yomar no cuenta, el Yomar es en el próximo hit. Entonces, pues Jeremy, entra para acá entonces, no hay problema. Vete para acá. Oye, exacto. Jeremy. El primero que entre, vamos a ver quién entra primero. Para que no haya problema. Debería ser Jeremy. Dale, Jeremy, entra para acá. Vente, Jeremy. Decídanse, mujer. ¿Qué? Está bien, entra, muñeco, Jeremy. Tranquilo. Si somos familia y vamos a pasarla bien. Y ustedes ya tienen en mente más o menos quiénes son los que van a cualificar. Déjense de vaina. Están ahí llorando. ¿Alguien que tenga problemas con el internet? Este hit está como que fácil. Ponte a alguien que tenga problemas con el internet. Ariel. Ok, estamos listos. Muy bien. Eliomar, escúchame, Eliomar. Eliomar, escúchame. 200. Computadora normal y yo le voy, y las pistas van a ser intercaladas. Escúchenme muy bien, ¿ok? ¿Está bien? Yo le voy a decir la pista que vamos a tocar. ¿Estamos? Sí, jefe. Muy bien. Comenzamos. Con la copa. Dejen que enseñen las copas, porque a mí se me olvida cuáles son las copas. Después hago otro haul como al principio. Comenzamos con la copa estrella. La copa estrella, vamos a jugar Sunshine Airport. Dale. Dale, me escogieron este. Ya empezó. Tremendo, tremenda. Ay, papá Dios, señor, dame luz. Dame luz. También a Erika de hit. Dame luz. No, no. Ok, está bien, no pasó nada. Estamos bien. Hubiera salido.
¡Eh! ¡Come, girl! ¡Gracias! Oye, ese Francisco ganando puntitos. Fue y le hizo la cuenta a la esposa y me añadió. ¡Excelente! Vamos por ahí. No, no, ella fue, la hizo la cuenta ahora también. Eliomar arranca, pero sabes que no. Perfecto, vas por ahí, perfecto. Vamos a ver cómo se desenvuelga octavo lugar. Están por ahí corriendo, damas y caballeros. Y a lo que a usted le gusta, ya llegamos, Eliomar. Puede soltar el control. Tenemos aquí en la baby a Kevin. Todo el mundo les encanta los babies. Cada vez que vamos en 200, tenemos a Destro en primer lugar reclamando lo que es suyo. Dice que se acabó el evento, que aquí es que vamos a ver quién es el que es. Que aquí lo que hay es pastiques y los pasteles de Navidad, que él los va a propiciar para todo el mundo para que se caiga en la boca. Vemos a Erika, que además de no saber escoger parte, tampoco sabe guiar, aparentemente, damas y caballeros. Tenemos a Osvaldito riéndose del chiste que acabo de hacer. ¡Y! No. Eliomar, ¿qué tú me has hecho? Volamos todos en canto. Tú tenías que moverte. Tú lo sabes que tú tenías que moverte, hijo querido. Tú lo sabes. Pon para que el cajo se mueva solo. ¿Qué ha pasado, líder? Mira, yo no sé qué pasó aquí. Que no te estaban moviendo el cajo, se quedó parado y te sacaron. ¿Y me sacaron? Sí, papi. Pon el cajo. ¿Me voy a mover siempre? Seguro. Pon el cajo para que arranque solo. Coge el cajo para que arranque solo, prende la antenita. Porque a nadie le importa, prende la antenita. Para que coja solo. Perdóname. Usted la ganada en esa cajera. Damas y caballero. Damas y caballero, lo que ha ocurrido fue una desgracia. Préndeme la antenita, Eliomar. Prende la antena de tu carro. Prende la antena de tu carro. Vete al carro tuyo otra vez. Prende la antena y préndelo para que coja solo. Vete, húndelo ahí. Húndelo allí. No es justo. En la primero, ahora me quedaron octavo por culpa de él. Yo iba segundo. Hunde la Y, Helio, y puede hacer el setting del carro. No puedo ahora, ahora no puedo. ¿A quién estabas ayudando, Helio? Sí, hunde Star, papi. Tenías que hundirle el Star cuando hace el carro, Helio. Mal, escúchame. Hunde el carro, Helio. Mal, otra vez. No. No se puede aquí. Hunde Star. Hunde Star. Hunde Star. No, no, eso es home. Un de start, el plus. Ahí, mira, ¿lo ves? Ahí, y para el frente. Y el R. Exacto, ya gracias, está. Muñeco. Gracias, ya Dios está. Me lo bendiga. Pero como quiera, no suelte ese. Mira, lo que pasa es que yo estaba hablando por teléfono. Ay, cómo se ha caído esto, damas y caballeros. Estaba en una llamada telefónica y pues me disculpo. No pasa nada, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Llegó Erika, está Yomo, está Osvaldito, me falta Jeremy y Cocho. Cocho, llega, mijo. No, ya entré. Cocho no está. ¡Cocho! Kevin y... Estoy aquí, entrando. Kevin y Cocho me faltan. Estoy entrando ya. Y obviamente, los que no participaron en este hit, le toca el hit número 4. No, tú sabes, no hay que hacer muy intenso. Sabemos la verdad. Ya está. Por favor, ahora volvemos y cogemos el aeropuerto. Sunshine Erika, por favor, el aeropuerto. Mira, pues entonces esto es dictadura. Lo que diga Juanjo, ponemos. Sí, ahora parece. ¿Verdad? Yo pensé que era elección. Pues. Ay, Dios mío. Que no, dama y caballero, esto no es fácil. Controlar a tantos seres pensantes, inteligentes, porque aquí todo el mundo mínimo lo que tiene es una maestría. No es fácil. El cacique. Mira las pistas nuevas, ¿las van a tocar? No. Es que las pistas nuevas son un poco complicadas porque no se pueden coger más que el que las tiene. Y los demás entrando. ¿Contra pistas nuevas? Que las auspicia Crimson Gaming a todos. Ah, oye, esa es buena, hay que hablar con esa gente, son unos macetas, vamos allá. Pero con que si él lo tiene, nosotros tenemos acceso a ella. Sí. Pero no tenía chica. Conocimiento de eso, pero vamos entonces a intentarlo, claro que sí. Ponte una nueva. Vamos a ver si ahora sale. Y arrancamos por ahí el cajito de Eliomar, mira, va solito, ¿ves? Ya está, huepa, por ahí va, huepa, ¿viste qué chévere? Y cambiamos de cámara. Vamos a ver, damas y caballeros, por ahí. Y tenemos lo que a usted le gusta. Todo el mundo con Baby. Oye, qué listos son.
no cogen sus personajes. Por eso es que a veces hay que hacer una lista de quién es el que tiene los baby y quién no. Y por ahí tenemos a Destro cayendo en desgracia en cuarto lugar. Dama y Caballero tratando de recuperarse después que iba en primer lugar según él. Yo, eso no fue lo que yo vi en la partida pasada. Pero va por ahí Dama y Caballero y tenemos a Osvaldito cómodamente en primer lugar con un guineíto protegiendo las gomas de atrás para no coger un clavo y que tampoco le pasen por la piedra. Se mete con un clavo. ¿Pero qué es esto? Pues nuevamente nuestro amigo Elio soltó el control y pues le dije que podía hundir la A. Pero si él no hundes un botón, te vas para afuera. Te dije que pusieras eso para que no tuvieras que guiar, pero tienes que hundirla. No sabía que tenía que explicártelo a saciedad la situación, pero ya entendí que tengo que explicarlo a saciedad. Pues disculpa mi ignorancia. No pasa nada. Dama y caballero, nos hemos atrasado grosamente. ¡Ay, Jesús! Tenemos okay, a gente segundo, para la próxima carrera bajo tercero. ¿Saben qué? Estoy en acuerdo de algo. Silencio, estoy en acuerdo en algo. Como ya la carrera se ha tocado dos veces, pues no vamos a tocar Sunshine Airport. Vamos a ir a las carreras nuevas a ver qué hay ahí arriba para todos escoger entonces vamos una de esas Sunshine, pistas. Vamos Sunshine, que se chave. No, porque las nuevas nadie las ha corrido, todo el mundo las tiene. No, las nuevas, dale, cadera, así todo. No me lo quieres comprar. Las compró. Aguanta que falta gente, Elio. Me falta uno. Tengo a Erika, tengo a Cocho nuevamente. Siempre atrás. Ya voy para allá. Atrás y no avanza. Tenemos a Cocho atrás, una cosa triste. Vamos con el share cam ahí, que eso es lo que a ustedes les gusta, dame caballero. Por ahí llegó Cocho. Ah, y claro que sí. Los auspiciadores de la noche, Tamir Spec Grooming, 787-385-8346. Game On Puerto Rico, contienda en Mayagüez, Hatillo y Mayagüez Mall. Raymond's Barbershop, con el 787-806-5023. Vete, que Raymond te deja al día. Expert Sanfio, 787-464-7810. Llama a Tatito, que te deja el carro al día lavadito. Y volvemos aquí. Ya están todos. Muy bien, finalmente, Helio. Finalmente, mi santo hermano, podrás poner 200, computadora normal, items normales, vamos para arriba a ver qué es lo que hay en las pistas nuevas. Dale para allá arriba, dale para la Copa Reina, el honguito reino, la primera, escojan el que le dé la gana, cualquiera. Choco Mountain, Coconut Mall, Toad Circuit, el que usted quiera. Así somos, complaciendo al público. Para no meterle un puño a esta gente, porque no siguen instrucciones. Yo no sé, ninguna la ha usado. A mí no me dejó coger. No se dejó coger. No poner el examen. Ahí te dejó coger alguito, tranquilo, papi. Coconut Mall es la peor de todas. De esa que no, está ¿qué tú estás diciendo? O sea, está durísima. Let's go. De lo más seguro, por lo único que la está pidiendo es Kevin. A Kevin sabe. No me lo toque, que Kevin es el único que nos ha dado estrellitas en el canal. Ustedes no han dado nada, los estoy velando. Y comenzamos la carrera, damas y caballeros. Elio Mal va a arrancar, pero él no está aquí, así que no nos importa nada de lo que haga Elio Mal. Finalmente está hundiendo la A, por lo menos está prestando atención. Gracias, Elio Mal, te amo tanto por hacer esto con nosotros. Elio Mal, no sueltes el control, pero ya no necesito tu cámara. Y tenemos a Pardito en segundo lugar compitiendo con Erika. Parece que Erika lo amenazó que si le ganaba esta noche no iba a dormir con ella, va a dormir con el perro, damas y caballeros. Pero ahí está Osvaldito frenando en medio del aire. Destro en tercer lugar tratando de buscar esa ventaja, damas y caballeros. Pero no puede llegar. En segundo lugar se mantiene Osvaldito. Y en primer lugar tenemos a el nene. Vamos a buscarlo rápido, que se me perdió rápidamente. A Kevin con la princesita. Y queremos ver a Kevin un ratito. A Kevin no lo hemos podido apreciar mucho en esta carretera. Pero va por ahí embolinado. ¡Wow! Yo no sabía que ahí había un path.
Eso está bueno, aprendemos algo nuevo todos los días. Tenemos a Kevin, que va embolinado y está demostrando que él tiene el DLC y por eso estaba peleando. Así que tendré que considerar mis opciones para las próximas carreras, porque de verdad que le está dando una pela asquerosa a los demás. Así que lo estamos velando. Yo siempre estoy pendiente a todos, jóvenes. Yo tengo ese ojo clínico. Tenemos a Erika en cuarto lugar, buscando vengarse de quien es su marido y quien es el que sea que va por ahí, que no sabemos quién es. Cocho. Cocho está ahí. Tú sabes, está haciendo algo. No sé qué está haciendo, pero está haciendo algo. Está cortando cajetera y todo ahí, Cocho. Y se acabó el evento. Damas y caballeros, por ahí viene Elio Mal en 12 lugar, décimo lugar, y se acaba la primera carrera. Le pido que si alguien se le desconecte, me diga rapidito para poder recoger la puntuación necesaria. Y tenemos que Kevin se ha acumulado esa victoria. Perfecto. Muy bien, bajamos a las pistas clásicas y yo quiero que todo el mundo, si son tan bellos y tan amables y tan hermoso, no, vamos a bajar a las clásicas, si me hacen el favor. Vamos para la copa. Taca, 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 taca. Ah, vamos para la copa hoja. Hoja verde, que es la última en la primera fila. Y vamos para el lugar que usted le canta, la tierra del queso. Vamos para allá. Me cago en esa mala. Ya, el 200. La tierra del queso está en mi lista. Yo las tengo una lista de las pistas que ustedes iban a gozar y que se iban a molestar conmigo. Y la tierra del queso es una de ellas. Hasta aquí llegué yo. No podemos coger las nuevas, no todo el mundo tiene las nuevas. Y lamentablemente Kevin tiene una ventaja bastante visible en esta pista. ¿Ok? Tuve suerte en esa pista. No, yo vi que tú cogías esas curvas sabrosonas, mi santo, lo siento. Va por ahí, estoy a punto de llegar. El Iomar va a arrancar, damas y caballeros, para ver la cámara. Hay una pelea gigante entre Erika, Osvaldito, Kevin y hasta la madre que me parió está allí corriendo. Cocho, tratando de ponerse. Llegamos a lo que a usted le gusta, la cámara. Tenemos a Osvaldito tratando de implementarse. Él dice que a él no le importa que tú seas su pana, su perro y hasta su esposa, te va a meter en la cara porque la victoria es más importante que cualquiera de esas cosas. Tenemos a Destro que está buscando una opción, no se le ha dado, no se le ha dado, pero le acaba de meter un majonazo a Kevin que cayó por las pailas del infierno, eso lo vimos para allá. Y Destro se acaba de acomodar en primer lugar, pero está teniendo un poquito de dificultad en estas curvas. Aparentemente ha perdido su toque con los baby characters. Yo me acuerdo que antes Destro usaba los baby characters. Por ahí viene Jeremy. Lamentablemente Jeremy no ha podido brillar en ninguna de sus dos competencias pasadas, pero está haciendo lo mejor que puede y eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Le damos la medallita de participación y una placa de cerámica para que se sienta bien. Claro que sí, tenemos a Kevin que está tratando de recuperarse, damas y caballeros. Erika en octavo lugar, bastante molesta. Cocho en quinto, buscando una opción. Ya veo que Cocho no se sabe los atajos del juego. Eso es algo nefasto, no saberse los atajos, y más en la tierra del queso. Tenemos entonces aquí a nada más y nada menos que a Elio, que no nos interesa. Osvaldito nuevamente en el primer lugar, buscando una opción. ¡Le meten con el rayo! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Tiene más suerte que un tesoro escondido este muchacho, porque iba a caerse. Vamos a ver si hay alguien cerca que lo pueda detener. Vamos a ver qué nos dice el ángulo de cámara. Osvaldito lo veo cómodamente ganando el primer lugar de esta carrera. Por ahí viene Destro para coronarse tercer lugar de esta carrera. Excelente, excelente representación, Osvaldito. De verdad que me impresionó mucho. Ese rayo te dio justamente tú acabando de brincar el puente. Yo te vi llorando, una lágrima. Esa eras tú, ¿verdad? Esa lágrima era tuya. Caí en la tierra prometida. Tuvo más suerte que el que se llevó el Powerball anoche, que se llevó nada más y nada menos que $1,000,000. Felicidades a ese caballero. Muy bien. Saludos, muñeco. ¿Quién me habla por aquí? ¿Quién me habla por aquí? Es Cama, pero ¿qué tú haces por aquí? Cama, cógelo suave, que esta gente dicen que te quieren dar lo tuyo. Dale suave.
espacio, tengo otro más conmigo también que... Mira, Cama, tengo... Lamento informarte que no estamos en abierto, estamos en torneo. Estamos en torneo, pero te puedes quedar por aquí narrando conmigo y compartiendo. Claro que sí, así somos. Muchachos, vamos para el rayo. El rayo, ¿ok? Vamos para el rayo. Y en el rayo van a coger la parte de Grumble Volcano. Grumble Volcano. ¿Pero qué? Le damos una bienvenida calurosa a nuestro amigo Cama Ball. ¿Cómo estás, Cama? ¿Cómo te fue para allá? ¿Cómo le fue ese stream a ustedes allá? Háblame claro. Bueno, primero que nada, me faltaron dos personas. ¡Ea, rayo! Pero ya estamos a... que tuve que hasta pedir prestado, como uno dice, un integrante de ellos. otro de los followers entró también y se unió con nosotros. Y me ganaron. Pues, que eso está... Para fastidiar, los dos jugadores que faltaron eran los dos que jugaban bien. Mira, Cama, vamos a hacer algo por ti. Yo voy a hacer algo por ti porque te hemos cogido cariño. Cuando tú estés ready, cuando se acabe el torneo, vamos a darnos una copita de cuatro porque el stream va a ser bastante largo. Ya estamos casi, no estamos terminando, pero ya estamos más o menos ahí. Y te vamos a dar la oportunidad que vengas con tu team, los que sean, y en free for all, sin equipo, para jugar una vengancita ahí, para que te cubres con nosotros. ¿Qué tú crees? ¿Suena bien? Suena bien. Tengo uno por ahí ahora mismo que está esperando en el Discord también mío. Está bien, tranquilo. Bien. Si quieres, mira, si quieres puedes verlo por aquí mismo, que lo estás viendo en vivo en el chat. Y yo me distraje contigo y no estoy haciendo mi trabajo. Ves lo que tú me haces, Camabol. Y tenemos a Osvaldito en segundo lugar. Va buscando una opción, se le ha dado bastante bueno, pero Jeremy, dama y caballero, impresionando, pero ha caído en desgracia fuera de la pista. No ha podido demostrar bastante Jeremy después que dizque entrenó con Luma. No sé por qué entrenó con Luma, porque Luma solo se preocupa por Luma nada más, no se preocupa por más nadie. Tuvimos que tirarle sal, pasta, queso a Bobo para que reaccionara, damas y caballeros. En segundo lugar tenemos a Kevin, que ha sido, no me malinterpreten, Kevin ha sido muy dominante con la princesita Daisy, Baby Daisy. En primer lugar tiene que estar bien lejos Osvaldito, y Kevin cayó en desgracia, se fue por ahí con Mataca la Chalaca y la vino a buscar Panchita la Gordita, así que, y se vuelve a caer Mojé al Callao para no echarle más sal. Y en primer lugar tenemos a Osvaldito, que lo estaba viendo desde ahorita. Osvaldito, veo que está controlado, está cogiendo bien sus curvas, está haciendo las cosas bien, está tranquilo. No tiene la presión ahora mismo, la carretera se está haciendo canto y le tira, ¡ay! Quedó nuevamente en el aire, le han dado lo suyo, pero no se ha ido por el barranco y Osvaldito se apunta otra victoria, damas y caballeros. Y estamos muy impresionados con, de verdad, Osvaldito está aquí demostrando que, y me dijo, y ¿saben lo que me dijo? Uri ni Uri, aquel que es soy yo, y lo dijo así alterado. Soy yo. Uri, escucha, segundo lugar. Escucha, Uri. Uri no tiene nada. Estamos esperando que Liomar decida terminar la cajera, que está drifteando allá a lo último. Ahí la terminó, gracias a Dios, porque el señor es bueno. Muy bien. Ya estamos casi ahí. Esta es la número 4, ¿verdad? Vamos para la número 5. Y ahora yo le pido que, no sé si es la 3 o la 4. Está bien, el juego no dice ya mismo. Muy bien, vamos entonces para... La coronita que está ahí mismo encima de ustedes, la coronita. Y nos vamos a ir para el único, el inigualable Rainbow Road. Ya lo corrimos ahorita. Es verdad, Rainbow Road se fue ahorita, discúlpenme. No hay problema, Eliomar la cogió. Bowser Castle, que la tengo aquí. Bowser Castle. Eliomen. No, fue mi culpa. Y si sale Rainbow Road, la cogemos. No hay problema con eso. Claro. Pero no va a salir, jóvenes. Esto está planchado. Esto está planchado. Sudé. Dije, mira, sudé. Ay, vamos allá. Bowser Castle, damas y caballeros, va por ahí, damas y caballeros, en el arranque con Eliomar, como siempre.
Va por ahí 3, 2, 1 y van por ahí buscando opciones estos muchachos a ver quién se va a coronar hoy para la final del polillón. Recuerden, entran las mejores 8 puntuaciones del polillón para esa final. Dame y caballeros, vemos ahí los puntos en el monitor principal en lo que el juego decide darme la oportunidad para entrar a transmitir. Camabol está ahí esperando, dice que quiere darle pasta y queso a los muchachos del polillón para que respeten. Tenemos Baldito que ha caído en desgracia en quinto lugar, no puedo creerlo. Sexto lugar, Destro en sexto lugar, va por ahí también. Jeremy no se ha quitado, ahora mismo que está ganando la computadora, que está en normal, eso debería de ser una humillación para estos muchachos, pero nos quedamos callados. Está ahí Jeremy peleando con la computadora en segundo lugar. Algo impresionante, damas y caballeros. Vamos a ver si es verdad. Sí, es Luwin. El Luwin, increíble pero cierto. La computadora la acaban de espachajar para sacarla para las pailas. Que no venga aquí a fastidiar. No nos interesa. Osvaldito en cuarto lugar no ha podido acercarse. Está haciendo un tremendo drifteo. Pero yo siento que Osvaldito se está desesperando. Después que estaba dominando, ha caído en un juego que no sé si pueda salir. Porque está en un groove negativo. Y todo es por estar hablando mañoña a Uri. En vez de estar concentrado en lo que tiene que hacer. Pero él dice que no. Que él tiene su velocidad. Y que él va a llegar a hacer lo que hay que hacer. De hecho, tengo que felicitar a Osvaldito. Porque a pesar de todo, es el único que aunque se cambien a 200, 500, 300, 1000 de velocidad, se mantiene con su personaje que es el Mi. Él ha perfeccionado este personaje de tal manera que él simplemente no lo cambia. Él lo usa para todo. Battle, 150, Mirror, 200. Él no tiene miedo para nada. Tercer lugar, los Osvaldito Destro. Jeremy buscando una opción a ver si llega a ese primer lugar. Pero lamentablemente está apretado. Se mete por la cañuña. Y creo que Jeremy va a quedar en segundo lugar en esta ocasión. Acuérdense que cuando salga la corona, le pido que por favor le tiren una foto y me la envíen rapidito, ya que tengo muchas cosas corriendo aquí, se me hace un poquito difícil. Sudamos en esa. Válgame, señor, ¿qué fue? Osvaldito es así, dice Uri aquí, o mejor dicho, la nena de Uri dice aquí, Osvaldo así frontea y después se hace caca. No soy chota, eso es lo que dice el chat. Eso es lo que dice el chat y yo no discuto con mi chat. Mi chat es respetado. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos para la hojita, el tanuki, la hojita de tanuki. Y van a escoger Sherbert Land. Sherbert Land. Tanuki. Tanuki. ¡Mamma mía! ¡Ahí está mi! ¡Mari, huita, pepperoni, pita! Vamos a ver, damas y caballeros. Creo que ya está... No, esta es la quinta. Todavía nos queda una más. La quinta. Finalmente nos dieron el número, que estábamos todos perdidos. Esa es la jalita. Y lo que a usted le gusta, Eliomar va a arrancar ahí como si fuera a ganar, pero se acabó el evento. Eliomar suelta el control, gracias. Tenemos a Osvaldito, damas y caballeros, que viene buscando pasta y queso y buscando las órdenes de Navidad de pasteles para que respete. Y como él es vegetariano, que sea vegetariano también con carne de soya en el Natural Food Center. Otro anuncio no pagado, damas y caballeros. Dentro en primer lugar con Baby Luigi, dando unas curvas bastante dudosas. Acaba de perder esa curva por no usar el freno. Fíjense. Destro a mí me ha causado un malestar. Me ha causado un malestar porque Destro domina. Pero parece que cada vez que estamos en stream le entra el frío olímpico, el sufrimiento. Y no puede demostrar lo que él hace en otros streaming. Y eso para mí es bien preocupante. Que tú como personaje en el calentón te metes a la cocina. Pero cuando está el calentón no metes mano. Tú sabes, eso le decimos muchipluma en el campo. Punto y se acabó. Destro, deberías de abochornarte. Tenemos a Jeremy, que es uno de los cogedores más humildes. No dice mucho, pero actúa bastante. Y yo por estar tirando a lagos, le acaban de pasar como 20 cajos por el lado. Pero eso no es nada. Tenemos a Osvaldito, que se ha mantenido ahí neutral. Le meten la cara a Jeremy para que no se atreva a volver a pasar. Kevin, nuevamente dominando con Baby Daisy.
Vamos a ver Kevin, vamos a ver esta cámara un ratito, a ver si podemos tener un poquito de luz en lo que está ocurriendo. Por ahí viene Bolinao, detrás ya, de él, Osvaldito, que no le va a dar ni un minuto de break, me lo dijo. Le dijo hasta feo ahorita, yo lo escuché. Va por ahí, damas y caballeros. Pero Kevin está tomando bastante bien esas curvas, damas y caballeros. Me tiene bien impresionado y bastante motivado este muchachito. Haciendo lo que hay que hacer y Kevin se corona ese primer lugar. Damas y caballeros, tenemos a Erika que viene por ahí buscando otra opción, a ver si puede hacer algo por su vida. Y llegó alguito ahí por lo menos. Claro que sí, damas y caballeros, le damos ese crédito. Y estamos viendo la cámara de Eli Omar con un poquito de lagueo, pero eso no es nada, damas y caballeros. Está por ahí chavando, en vez de acabar de llegar. Yo sé que él está moviendo del agua al lado y no está mirando para acá para nada, porque eso fue un desastre lo que yo acabo de ver ahí. Muy bien. Y ahora, lo que ustedes querían, la última carrera para los dos hits. Ya se va a ir la sorpresa aquí. Player Choice. Pueden escoger la parte que ustedes quieran. Se haya corrido, se haya baneado, sea fea, sea linda. Player Choice. Eliomar, tú pones random. Player Choice. Eliomar, tú pones random. Yo quería poner Baby Park. Para no. Ser random, mi santo. No. Ah, pero Cocho puso Baby Park. En Busteson. Sí. ¿Qué va a poner? Wow. ¿Qué va a poner Dino Jefe? Ponga Baby Park. Rainbow Road, pero la del rayito. Mira, me está ganando la máquina, me está ganando Luke. ¿Qué vamos a poner? Cualquiera, podemos poner cualquiera. Cualquiera. Sí. Cualquiera, se haya corrido, no se haya corrido, cualquiera. Player's Choice se llama esto. Yo no puedo creer lo que yo acabo de escuchar, que la máquina está ganando a Cocho. Cocho, pero tú no estabas practicando. Tú no estabas diciendo que tú eras el que era. Tú no estabas diciendo que... El mío está como a 400. Va volado. ¿Quién escogió esa? Georgie Circuit Final Race. Ya se estaba aquí. Enderezando todas las curvas, boy. Y arrancamos lo que a usted le gusta. Vamos a ver la puntuación rápidamente. Tenemos a Cocho con 32. Le está ganando hasta la computadora con 37. Y estamos lo que a usted le gusta, dama y caballero. Tenemos aquí a Osvaldito haciendo lo que hay que hacer, buscando opción para llegar más cómodo. Sabe que estos son los últimos puntos que va a coger en la noche para poder llegar a ese escogido de 8 personas para el campeonato. Quiero darle un agradecimiento también al Polillón, a los muchachos. No es fácil, todos somos profesionales, tenemos una vida bien ajetreada, pero siempre sacamos un ratito para compartir en amistad y le agradezco grandemente, aunque me saquen canas verdes y lleguen tarde al evento a las 7:59, no haya llegado nadie más que Eliomar, pero no hay problema, seguimos disfrutando. Dentro en primer lugar, damas y caballeros, está buscando lo que hay que hacer, haciendo lo que hay que hacer, grichillando goma, damas y caballeros, buscando opciones para mantenerse en primer lugar. Yo quiero mantenerme con Destro un ratito, no le he dado oportunidad a Destro a demostrar lo que él tiene para ofrecer. Si le llegan a tirar con un caparazón azul, este muchacho se va a defender, pero de una manera crasa, una manera fuerte. Él está molesto, él quiere esos puntos, él quiere esos puntos, válgame. Cabeza se acaba de conectar, yo no sé ni quién es Cabeza, pero no importa, seguimos aquí gozando. Y le pasa nuevamente Kevin con Baby Daisy. Kevin ha dominado bastante con Baby Daisy, los Baby Characters son más o menos iguales, con la excepción de que los chicos aceleran más y las chicas tienen mejor top speed, si no me equivoco. Pero vamos por ahí, tenemos a Destro que no quiere perder y ha caído en desgracia, nos tenemos que mover. Jeremy en séptimo lugar no se ha podido recuperar, tenemos en primer lugar a Kevin nuevamente. Erika va detrás de Kevin buscando esa cabeza para picarla en dos cantos y le acaban de tirar mataca a la chalaca con la palaca y le acaban de romper todo lo que se llama espíritu al pobre Kevin. Y Erika en primer lugar le meten un rayazo, ¿será que Erika va a coronarse finalmente? No. Finalmente no se va a coronar decirlo, por ahí. No. Vamos por ahí, damas y caballeros. Tenemos a Cocho que va en qué lugar. Cocho llegó ya. Wow. Demostrando a Cocho que es una escoria, pero no es tan escoria. Tírame punto, tírame la foto, por favor. Tírenme la foto. ¿Y por qué un campeonato de 8 no uno de 12? Tírame la foto, no puede de 12 porque ¿quién va a narrar y quién va a entrar, mi santo? Vamos a empezar por ahí. ¿No? Mira eso, triple empate. ¡Qué embuste! ¡Wow! ¡Señor! Destro, Jeremy, Eric. ¡Wow!
y me llegó la foto, vamos a ver esa foto, me la tiraron, ¿verdad? Erika, bien corrido. Gracias. Aquí la tenemos. El mejor es Luma. Es un duro. Es el Mason. Luma no corrió, fue que entré a mirar y estaba en el mal momento y me salí. Por favor, le pedimos que no hagan eso porque específicamente, te voy a dar nombre, no hagas eso porque se puede caer el match por hacer eso, ¿oíste? Y ahí que sí se, que... ¿Cómo que se puede caer? Lo que escuchaste, se puede caer. Mira ahí, Kevin, bien cogido, man. Te dejo ese primer lugar bien merecido. Wow, Erika avanzó ahora. Erika avanzó ahora y Cocho le ganó hasta la abuela Yeya. Wow. Conste, le gané como a 4 máquinas. Eso es un cumplido. Muy bien, le agradecemos a nuestro gran amigo, a nuestros amigos, para afuera, a todo el mundo que participó en este hit, que reentren los que faltan. Alguien que le tire a Uri, que me dijo que le avisaran. Y ahora sí, Eliomar no va a dar la cámara para estar sanganeando y pajareando. Eliomar viene caliente, ¿verdad, gordo? Díselo ahí, díselo al público. Y le puedo dar la frase. Ahora estamos cambiando los personajes para hacer lo necesario, los ajustes necesarios para trabajar en 200. Excelente. Erika, nos vemos, Erika. Bye. Erika, ajanca. Sácala. Porque aquí no siguen instrucciones, yo los puedo ver y yo me los conozco a todos los muñequitos. ¡Ay! Tu papá viene por ahí. Se supone que aquí tenga a Cosme, Eliomar, Yeriel, Patty. Ok, Cosme, sí. Jeffrey, Elio, Uri, Franco o Cosme y Patty. Esos son los que se supone que estén aquí. Estamos cerca. Déjame ver. 1, 2, 3, 4. 5 son 6, ¿verdad? Estamos 6. Ok, estamos entonces. ¿Qué vamos a coger? Muy bien, vamos primero que todo, vamos allá. Dale, Elio, métele ahí, Sazón, batería y reggaetón. Vamos a empezar con como hicimos con la otra, que no haya problema. Vamos para la pista nueva. La pista nueva, la segunda, escogen la que quieran. Yo no la tengo. La tiene todo el mundo. Porque es online. La segunda, ahí, la hojita jara, la que ustedes quieran. Para que después no digan que uno hace trampa y que con uno sí, con otro no. Así que vamos a hacerlo igualito como lo hicimos acá. Mira, ¿y ahora qué procede? Este hit termina. Y se escoge entonces la lista para los que perdón, van. Perdón, puse random sin querer, perdón. No importa, no salió, gracias a Dios. Te queremos, Patty, no pasa nada. Yo, Marta, ignoraron. Sí, se escogen los de las próximas. Yo dije que sí, nadie lo ignoró. Yo lo escuché. Juan, no hay fotos de las copas del primer hit. Sí, yo las tengo, tranquilo. Ok. Jeren reclamando su podio. Tranquilo que tú... ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasó, Elio? ¡Elio! ¡Wow! ¡Wow! Tuve miedo. Tuve mucho miedo. Déjeme respirar. Que me dio... Empecé a sudar otra vez. Eliomar se le desconectó el control, parece. ¡Wow! Déjeme enfocarme. Ahí viene Luma. Luma no está jugando. Nuevamente tengo que aplaudirlo a Osvaldito, el único que no cambia de personaje. Puede ser 100, 150, 200, Barrel, le vamos a dar a Tumay, lo que sea, siempre se queda con su personaje. Tenemos a Jace que está tratando de buscar una opción de mantenerse seguro. Damas y caballeros, está ahí escondiéndose, velando Guira, a ver a quién le puede pasar, pero no usa el freno. Y si no usas el freno en 200, estás frito, muñeco. Estás frito, eres un bacalao. Tenemos a Patty que se acaba de chocar con un Mirage Sentra. Un Mirage Sentra, escúchame. Y tenemos a tu papá ahí que viene a ver si hace algo, pero parece que está todo el mundo descontroladito. Esta pista, por lo que veo, nadie la juega mucho.
Tenemos a Link Arroy, no nos interesa nada esa gente. Tenemos a Helio en sexto lugar. Tenemos a Comecito en segundo lugar, tratando de alcanzar a Luma, que va por ahí esbolinado Luma, sin escrúpulos y sin perdón. Pero, ¡ea! ¡Ea! Se han dado los dos con el mismo carro, pero el carro no bajó la velocidad. No puedo creer que Dexter le haya metido con ese caparazón, pero ¡baggity! Pero se paró en el medio de la pista, bastante inteligente, porque cualquiera... ¡Oh, oh! Dexter, eso quedó grabado, damas y caballeros, volví a nacer. Tremenda. Wow, maldito, ¿tuviste eso? Wow. Por alguna razón solamente puedo ver la de Luigi, no veo los otros. Clase de clutch. Wow. Ay, con la ayuda de desgraciado, Frankie. Wow, damas y caballeros. ¡Qué clase de carrerón, mi gente! Le gané. ¡Wow! Pero te voy a decir algo. Vamos a enfocarnos primero. Vamos para la florecita. Florecita, Eliomar. En la florecita vamos a tomar Shy Guy Falls. Tú te gustan las malas, ¿viste? Papi, yo hice una lista de las que yo sabía que ustedes no iban a coger y efectivamente no las escogieron ninguno. Así que... me hicieron la vida más fácil. Uy. Pues, ustedes tuvieron la oportunidad en 150 eliminar todas esas pistas y que hicieron servicio con la cuchara grande, ¿verdad? Ahora es momento de sufrir. La sufrición. De verdad, esta es de las peores. Esta es la de Frankie. ¡Let's go! La de papi. Dama y caballero. De verdad que cuando usted pueda, vaya a ver ese replay y clipeen eso. Ese final entre Luma... No, ya, suficiente, ya. Demasiado. Duro. Duro. Gracias, Frankie. Wow. Y vamos a comenzar con la cámara de Eliomar, como a usted le gusta, damas y caballeros. Tenemos a Eliomar que está buscando un boquetito para pasar por ahí para abajo. Tenemos el cambio de cámara rápidamente. Tenemos a Dexter que está buscando una opción nuevamente para poner llegar en ese primer lugar. Tenemos entonces a Luma peleando allá atrás, allá al frente, discúlpenme, contra tu papá, que por alguna razón no la ha podido sacar a flote, pero ahí está en primer lugar. Me acaba de callar la boca por el bocón. Está ahí tu papá buscando lo que va. Ahí nuevamente en el chat se chotean ellos mismos, porque ahí está uno apoyando lo que yo sospecho que ahorita le tiró la toalla. Así que debe de hacer silencio esa persona, porque me voy a seguir haciendo mis investigaciones. Tenemos entonces por aquí a Helio en cuarto lugar, Destro buscando una opción, acercándose Luma en dificultades. En sexto lugar no se ha podido recuperar desde que cayó para Machaca la palaca allá abajo botado en casa de Tía Cuca. No se ha podido regresar y tenemos a Yeriel en primer lugar. Gracias a Dios que tiró la bocinita, porque le iban a meter hasta dentro el pelo, damas y caballeros. Tu papá en primer lugar buscando mantenerlo así en esta última vuelta. Y vamos para la última vuelta, tercera vuelta. ¿Quién viene detrás de tu papá buscando una opción? A ver si le puede pasar por el lado chillando goma. Dexter va por ahí, damas y caballeros, buscando lo que hay que hacer, chillando goma, yendo para el frente, para atrás, brincando como un loco. A ver qué puede hacer, se está acercando. Está la cosa apretada. El freno, el drift, Tokyo Drift, damas y caballeros. Excelente usado, pero tu papá tiene opciones para detener eso, pero lo gastó. Y Dexter nuevamente, con un rayo, damas y caballeros. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Será un hincapié? No, Dexter acaba de perderle la velocidad, pero damas y caballeros, está tan cerca. Usa el freno, usa el drift y ¡no! ¡Eso quedó grabado también! ¡Tu papá, damas y caballeros! Esto no es apto para cardíaco. Esto está demasiado. Esto es otro nivel. ¡Wow! Es de verdad que esta gente vino a buscar sangre. Yo no puedo creer lo que acaba de ocurrir en el final. Y esto está increíble. Me estoy arrancando el cantito de pelo que me queda ahí, damas y caballeros. Esta gente vino a hacer lo que hay que hacer. Ay, déjame respirar. Vamos para el guineo. Dale para el guineo sabrosón.
Y en el guineo nos vamos a ir para nada más y nada menos que Donut Plain 3. Eso le gusta a todo el mundo, esa suavecita. Rafaela, que tú sabes, una suavecita para que no se queje. Claro, claro, suavecita. Lo siento bien incómoda, lo siento, es la peor. No podía ser Dry Dry Desert, no, cógete la dona, papi. Y en 200, esa pista en 200 es malísima. En 150 es la mejor. Pero muchachos, ustedes están perdidos. ¡Wow! ¡Qué clase de carrerón, mi gente! Back to back, dos carrerón. Mira, yo estoy casi, yo estoy aquí casi ronco. Pero qué carrerón, mi gente. ¡Wow! Ahí están pericados, délelo. ¡Wow! De verdad que eso está malo. Y arrancamos, dame cadero, a mover la puntuación un ratito para que entonces no cojan un poquito de ventaja. Tenemos aquí a Destro. No, este no es Destro. Este es Conmecito. Dexter, discúlpeme. En séptimo lugar no se ha podido recuperar de ahí. Luma en primer lugar con Baby Mario. Ha cambiado más de personaje que de ropa interior en estos últimos carreras. Dame cadero. Jace está ahí, Patty en segundo lugar, se acaba de quedar estancado porque no recortó el patio, pero no pasa nada, va por ahí representando la rama femenina del polillón, demostrando que las chicas también están duras, damas y caballeros. Tu papá en segundo lugar, buscando opciones, cortando camino. Oye, qué chévere, no sabía que podías hacer eso, acabo de aprender algo nuevo gracias a tu papá. Se está protegiendo las berijas, pero le tiran con un rayo, se ha quedado abierto completamente, más abierto que Walmart 24 horas. Anuncio no pagado nuevamente, dame caballeros. Tenemos a Luma en primer lugar, buscando opciones. Dice que estaba incómodo, pero lo veo comodísimo, no se ve a nadie a más de 400 metros. Nos mantenemos con el personaje de Luma, ya que está bien adelante. Luma ha caído en tercer lugar, le acabaron de chillar la goma en la cara. Tenemos a Jace, que literalmente a él lo que le importa es ganar, a él no le importa que le tiren con un caparazón azul, como lo acaban de hacer, y que le pasen por el lado. ¡Y mira esto! No, Luma se acaba de coronar el ganador de esta contienda. Y tenemos a Eliomar, que llegó cuarto lugar, damas y caballeros. Y hemos visto cómo este hit está un poquito más reñido, está un poquito más violento, específicamente porque aquí hay pasión para ganar. No es que en el otro hit no haya pasión para ganar, pero esta gente como que ellos quieren ser los máximos. Ellos están viviendo lo que está pasando. Nos movemos para la campana. Ya ha habido tres back to back corridos. Big Blue. En el otro hit éramos gente civilizada, aquí son un chorro cavernícola. Es verdad, tienes toda la razón. Nos vamos para Big Blue. Déjame sacarme de aquí, que yo me quedé ahí parado como un zángano. Para afuera, Juanchi también. Se puso en primer lugar tres veces cogida ya. ¿Viste? Me la desquité la de ahorita. Pero la desquitaste, sí. Muy bien, damas y caballeros, continuamos aquí. Wow, me va a dar algo. La cuarta carrera, estamos ya a mitad de hit. Estamos a mitad de carrera del hit número 4. De verdad que se ha dado bueno, muchachos. Se ha dado bien bueno, de verdad. Wow. Y arrancamos como a usted le gusta, damas y caballeros. Tenemos a Eliomar, está lagueando un poquito, pero no hay problema con eso, porque brincamos para acá entonces, para la cámara. Tenemos a Eliomar, que está ahí chillando bombas, estos se creen que son los carritos chocones, cayó para allá botado. Tenemos a Luma en tercer lugar, buscando opciones para poder ganar, damas y caballeros. Estamos haciendo lo que hay que hacer, buscando opciones para ver si llegamos al primer, segundo lugar. Está buscando una opción volando, llegando a donde hay que llegar. Le pido disculpas un momentito, los voy a abandonar por 3 segundos. Mira cómo nos abandona nuestro líder, eso no es nada. Estamos aquí de regreso, es que la sorpresa que tenemos para ahorita me está dando una información y los auspiciadores hablan y uno tiene que obedecer, muchachos, si no, nada de esto se daría. Tenemos a Jace en segundo lugar buscando opciones para ver si puede llegar a ese primer lugar y coger esos puntitos. Le acaban de tirar con palaca la machaca allá. Yeriela cayó en desgracia, tercer lugar, se mantiene tercer lugar, cuarto lugar, Patty en noveno. Tu papá va por ahí, embolinado, buscando ese primer lugar. Alguien le meterá macete y... yo no sé qué le pasa por el lado. Dexter nuevamente teniendo un final de película. Este muchacho, de
Dexter nos ha dado momentos memorables, damas y caballeros. Tengo que admitir que Dexter me ha impresionado con sus momentos memorables en esta copa. Es algo increíble. Estamos botando el mo. Gracias a Dios que está botando el mo. Porque si no estuviera botando el mo, estaríamos, tú sabes, en desgracia, como dicen por ahí. Muy bien, la quinta carrera, le voy a pedir a esta gente hermosa que se vayan para el huevito. Y en el huevito nos vamos a ir para Mute City. La ciudad de los mudos, Mute City. Y ya saben que después de esta es Player Choice, la que ustedes quieran, se haya jugado o no se haya jugado, usted coge lo que le dé la gana, como le dé la gana, no me importa. ¿Está bien? Le damos el poder a los corredores. El poder a los corredores. Claro que sí. Vamos a ver si estas personas pueden hacer lo que hay que hacer, damas y caballeros. En 3, 2, 1 y arrancamos por ahí para abajo. Tenemos ya el cambio de cámara casi. Lo vamos a cambiar como quiera porque alguien me dijo que están viendo lo que Leomar está haciendo para quitarle ventaja. Así que no vamos a permitir eso tampoco. Pero como es al principio, yo pienso que no es mucho, no le afecta mucho a Helium. Pero como quieras, por si acaso, lo hacemos para evitar. Y Luma le ha metido en la cara hasta con el 12 de basto. Damas y caballeros, le han metido por todos lados. Tenemos a Jace buscando opciones, a ver qué es la que hay. Tenemos a Roy, no nos interesa nada de eso. Metal Mario, Luigi, mucho menos. Tenemos a Helium, que se ha mantenido ahí en un average de 3, 4 y 5. Que eso está bastante bueno para mantener una buena puntuación y poder cualificar para la próxima carrera. Tenemos a Dextel en primer lugar. Dextel está sacando el mo, gracias a Dios. Todo el mundo sabe que esas amanecidas con el baby nuevo definitivamente han traído frutos, porque en lo que el bebé estaba amanecido de noche jugando, él estaba jugando Mario Kart y se ha notado la mejoría. Luma está ahí, que cayó en desgracia, pero por alguna razón no se quedó en el medio de la pista. No sé por qué tiene velocidad. Wow, está lagueando Luma. Está lagueando bastante Luma. Tiene una situación encima bastante fea con el lagueo, pero nos movemos para Yeriel. Se ha caído Yeriel Patty en primer, segundo, en quinto lugar buscando opciones a ver si puede llegar. Tu papá en segundo lugar buscando una guerra intensa y se ha lagueado un poquito. Está todo el mundo lagueando un chispitito, pero no hay problema con eso, se estabilizó. Coge el shortcut y llegó ahí a Pan de Manteles y le han dado. Y tercer lugar para tu papá, damas y caballeros, con excelente representación. Y tenemos que Leomar se corona ese segundo lugar. Ya lo dijimos una vez, pero lo volvemos a decir. Tenemos entonces ahora el Player's Choice, donde estos jugadores pueden escoger la parte que ellos quieran sin ningún tipo de repercusión, sin ningún tipo de problema. La parte que ellos deseen, la parte que salga, es la que se va a jugar para la última carrera de este Game for the Throne en el Polygon de Crimson Gaming PR. Muchachos, ¿cómo se sienten? Ha sido una buena carrera, ha sido un buen stream, bueno, so te felicito, brother, por la programación que estás trayendo, y me lo he disfrutado. Qué lindo, Helio, pero yo quiero que tú tires sal, yo quiero que tú insultes a gente, no que hables cosas lindas todavía. ¿Pero por qué? No, brother, en verdad, estoy contento, Jeffrey despertó, así que no tengo nada que decir al respecto ahí. El tipo despertó. Hacía falta, genuinamente hacía falta que el tipo despertara, así que era factor el tiempo. Wow, Player's Choice ha ganado Excite Bike para la carrera final. Osvaldito, tan pronto se acabe la carrera, tira una foto. No sé si puedes tirar una foto, alguien que le tire una foto, por favor. Todo el mundo tiene una foto y me la envía. Por si acaso, no quiero un screenshot. Un screenshot, sí. Comenzar este stream estuvo hablando de que iba a matar y qué sé yo qué, pero yo no lo he visto mucho en la pista. Y tenemos aquí, damas y caballeros, que tenemos a este Chai Guy, que es Dexter haciendo de la suya, haciendo que hace algo aunque no haga nada. Y en verdad Dexter nos ha dado cajeras memorables. Eso soy yo hablando pestilencia para que se rían un poco, pero este Dextercito ha dado
una batalla sabrosona, damas y caballeros. Estoy más que impresionado con este muchachón haciendo lo que hay que hacer en estos momentos. Y ha perdido el control del carro. Aquí hay un problemita, están lagueando un poco. No sé si ustedes lo ven allá lagueado, yo lo estoy viendo un poquito lagueado. Sencillamente vamos a hacer algo aquí. Déjame ver si es que soy yo, que estoy corriendo muchas cosas a la vez. No me veo lagueado, se ve muy bien el stream. Y Aluma quedó ahí en el barro, donde merece estar el cochino este, en el barro, puerco, ahí quedó. Extrañamos mucho a Jason, que habló mucho, enseñó el Switch, dijo que iba a demostrar, y ¿saben lo que demostró? Que es igual que el hermano, Buchipluma nada más, no demostró nada más. Eso fue lo que demostró. Así que están por ahí los hermanitos Buchipluma, no llegó nunca. Lo espero en mi próximo stream, que venga aquí a hablar la mañoña que quiera, porque para eso es bueno, para hablar mañoña y para decir bobería. Y en primer lugar se la va a apuntar, damas y caballeros, se la apuntó el gran Helio Mal. Tírenme la fotito ahí, muchacho, el que pueda. Ahora, tío Helio, tírame la foto rápido y me la envía por Inau. ¿Qué vamos a hacer? Pati, no te quiero, Pati. No te preocupes, que voy perdiendo. Ya se acabó, muchacha. Ahí. Bueno, bueno, ya fue suficiente para sacarme de carrera, Mati. No importa. Ay, damas y caballeros, de verdad que ha sido una noche memorable. Vamos entonces a ver estas puntuaciones. Las tengo aquí todas. Vuelvo y repito, se hubieron unos ajustes que hay que hacerse. Y ya los hice, no quiero discusiones. Aquí esto es transparente. Vamos allá. Cerramos aquí, ¿verdad? Cerramos aquí por el momento. Vamos a ver si Camabol está por ahí para darnos una, dos o tres pescosaditas, una cajerita rápido. Vamos a ver para dar los rankings. Yo tengo que salir, pero... Tranquilo. Claro que sí. Muchas gracias, Eliomar. Cualquier cosa yo lo sigo por acá. No te preocupes. Muy bien. Voy a abrir el de esto. Voy a abrirlo yo personalmente. Pueden entrar aquí a donde mí. Voy a abrirlo yo. Valga. Voy a crear el room. Creé el room para que puedan entrar. Vamos a ver si Camabol y su corillito aparece. Pueden entrar aquí encima mío, muchachos. En lo que estoy aquí cuadrando los puntos. Quiero escuchar Sal, porque están calladitos, se me ponen tímidos. En stream se me ponen tímido, pero fuera de stream están hablando mañoña hasta mañana. Yo necesito que ustedes me den vida. Yo necesito que ustedes le den vida a este stream. Viene. ¿Qué piensan? Habla. Tengo un nuevo contrincante. Dexter. Revivió entre los muertos. Dexter, ¿tienes algo que decirle a este hombre que te acaba de reclamar como contrincante? Dame un break, estoy durmiendo al nene. Era para allá y para humillarme, acaba de decir no, que mira, jugó durmiendo el nene. No tengo nada que decir, yo estoy dando lo mejor de mí. Usted está haciendo lo que hay que hacer, que eso es lo importante. Lo que estén por debajo de mí, pues, esa es su posición. Wow. Escucha a la esposita como lo apoya. Eso es una esposita de verdad, oye. Un saludito allá, a su señora esposa. La humildad. Hola, saludos. No participaste, te esperamos con ansia y felicidades por ese baby. Estamos muy contentos por ustedes. Gracias. Puedo, quizás en diciembre. Claro que sí, mi santa, no te preocupes. Sabes que los queremos mucho y estamos muy contentos por ustedes. Claro que yes. Bienvenido al club. Que yo le llevo uno de ventaja todavía, así que voy a fogonear. Te dejamos por ganado. Otro bravo es Jeffrey, que está empate conmigo, empató los otros días. Así es la competencia aquí. Hay unos que le tienen miedo, pero no voy a mencionar el nombre para evitar situaciones, tú sabes. Gracias. Pues nosotros éramos de eso, pero nos tocó. Chacho, pero esas tocas son sabrosas, tranquila. Uy. Ay, estamos entre adultos, chistecitos.
pleitos sanos entre parejas, tranquilo, no pasa nada. Vamos allá. Estamos aquí como contable, pero yo quiero escuchar a Destro, porque Destro fogoneó y a la hora de la verdad no hizo nada. Esa es la realidad. ¿Cómo que yo no hice nada? Segunda en una y tercera en la otra, eso es algo. Eso es allá algo. Otros que no quedaron ni en podio. ¡Ah! ¡Uy! Diantre, esto está apretado, muchachos, de verdad. Yo demostré que todavía me queda. Wow. Yo sinceramente tengo que decir que yo, con las puntuaciones que yo acabo de ver, estoy impresionado porque pasaron cosas que no pensé que iban a pasar. Número uno, Pablo Acevedo. La bestia. No, tranquilícese usted, que usted tiene, los números los tengo yo, usted es un... No, vale. Wow, de verdad que estoy impresionado, estoy viendo aquí número lindo, número precioso. Gracias. Wow, y estoy viendo sorpresa, wow, diantre, está feo esto, muchachos, no le voy a mentir, muchachos, esto está feo, wow, déjame cuadrar esto bien aquí, vamos a poner los puntitos que aquí faltaban, claro que sí, los ponemos acá, wow. Yo creo que yo debo estar entre los 8. Acuérdate del puntito mío. Sí, pues estoy poniendo los puntos de Yeriel, los puntos tuyos que yo le dije que se los iba a poner, pues cuando pasó lo que pasó, estamos siendo transparentes, por eso me he tardado, porque quiero poner todo y que no haya... Acuérdate del puntito mío. ¿Y del mío? Sí, el tuyo, el de... Sí, claro que sí, campeón. ¡Uy, el Leopardo! ¡Uy! ¡Uy, Malushka, Malushka! ¡Uy! El punto de Baldo. Wow. Ay, santo, me estoy tardando mucho, pero es que estoy nervioso, muchacho, esto está malo. Mira, Jeremy, está en los primeros 8, que no va a irme a dormir. Dicen que el que gane este torneo se une al club de Juanjo y de Jeffrey. ¿Cuál club es ese? Altalcurnia. La Altalcurnia, oye, como está el la falta de respetito aquí, oye. El círculo pequeño, los escogidos. Yo me los voy a tirar de dos en dos. Dame, caballeros, sí, tenemos finalmente, después de mi colgada en matemática, tenemos los rankings. ¿Los quieren de arriba para abajo o de abajo para arriba? De arriba para abajo. Oye, no, como quiera el público, de abajo para arriba, no hay problema con eso. De abajo para arriba. Tenemos en último lugar, pero valientemente dio cara, hizo lo que tenía que hacer. Tenemos a Pat con 70. Anda. En penúltimo lugar tenemos a Cocho con 83 puntos. Di los números. 83 puntos. Bailando si me los comí vivo. Con salsa picante, Cocho, dile ahí. Muy fácil, ah, Cocho, sin ir al gym. Con un pasito por al lado. En lugar número 10, tenemos a Erika con 103 puntos. En noveno lugar, deme un drumroll, porque el que quedó noveno lugar no pasa para la próxima ronda. Ah, no, es que Helio dile no. Dile ahí. Juan José. Es doloroso lo que tengo que decir. Me duele el corazón. Destro. En noveno lugar y quedando afuera del Game for the Throne, Yeriel. Y me duele porque sé que fue porque se le apagó, pero pues las reglas son las reglas. Oh, no, me dolió mucho. ¿Por cuántos puntos? Por 3 puntitos. Ah, pues lo cambiamos por el 8. Saca el 8. En octavo lugar y comenzando para el Battle for the Throne. Papi, gracias por ese follow. 206 Knockout Esports.
Gracias un millón. Thanks for the follow, my man. En octavo lugar, tenemos a Elio con 100. Yeah, we got you, baby. We speak English. We got you. Give us a break that we are finishing the tournament right now. If not, we'll talk to you later. Eliomar con 111 puntos. En séptimo lugar, Jeremy con 117 puntos. En sexto lugar, Yomo con 122. En quinto y el cuarto lugar, empate con 128 puntos. El Jeffrey con Gómez. Uy, primo. Uy. En tercer lugar se la apunta Kevin con 138. Kevin. Y en segundo lugar en el ranking, bajando un escaloncito después que se coronó como el rey mayor. Sí, en la batalla de equipo, en segundo lugar, Uri, que eso significa subiendo un escalón, Mataca la Characa, con Paquita la del barrio al lado. Osvaldito en primer lugar, damas y caballeros, como el líder máximo y cualificando para el Game 4, The Throne, dama y caballero. No hay nada más que decir. Los rankings estarán posteados prontamente, muchachos. En esta ronda era clasificar. Ahora que viene lo bueno. Ahora ¿Alguna petición? ¿Alguna petición antes de terminar el stream, muchachos? Ya vi que nos pasamos la marca de las 2 horas. Necesito, si tienen alguna petición, alguna peleita antes de terminar. Yo quiero escuchar a Uri. Uri, te bajaron del trono un escalón. ¿Cómo se siente? Claro, le dieron ventaja a Osvaldito. No, yo no quiero escuchar eso. Yo no quiero escuchar eso. Mira, o sea, Osvaldito y yo nunca jugamos juntos. Cualquier quejita, el buzón de queja, ¿viste? Exacto. Puerta, by the way, ahí. Uri, no te preocupes, que ahora van a jugar en contra. Está bien, disfrútalo, maldito, que para next no te voy a dejar. Todavía le tocó contra Yomo, Osvaldito le tocó contra Yomo y abusó. Ahora sí tengo que decir que me tiene grandemente decepcionado Jeffrey. No sé qué le está pasando, pero el desempeño de Jeffrey está por el piso. Sí. Wow. Lamentablemente estoy de acuerdo contigo. Jeffrey ha bajado el nivel grasamente. Muchachos, le tengo una sorpresita a todos ustedes. Cuando me vean, me lo pide. Quiero decirle que lo que se debía se cumple. Tenemos el sellito de Crimson Gaming. Miren qué lindo, muchachos. Ah, oh, qué cosa chula. Pero sí. ¿A qué? Cada cual tiene su sellito. Su sellito de Crimson Gaming PR. Muchacho, se fue. No, tuvo miedo, muchacho. Gracias a Poli John de Crimson Gaming por tremenda representación, tremendo programa. Espero que lleguen temprano al próximo porque vamos a tener problemas. Pero por lo menos llegaron. Y ustedes recuerden, en Mario Kart no hay liga para el Poli John. Ustedes se creen mejor que nosotros. Lo que tienes que decirlo y baje para casa. Jugamos solitos, en equipo, como usted quiera. Y le damos pasti queso para que respete. ¿Está bien? Que llamen. Que llamen, que tiren mensajitos. Ustedes saben quiénes son. No hay que mencionar nombres. ¿Usted está bravo en el polillón? Baje para casa. Vamos a darnos en la cara. Sí, mismito. Fíjate eso. Pero lo más importante, siempre se lo digo a todo el mundo, recuerden que con Crimson Gaming, la victoria es solo el comienzo. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos en la próxima, muchachos. ¡Woo!